Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, Adán recibió su novia en el Edén. Mientras ella oía de Adán la palabra de Dios, ella tenía el nombre de él. Adán recibió su novia en el Edén. Mientras ella oía de Adán la palabra de Dios, ella tenía el nombre de él. Pero al oír la mentira de la serpiente, ahora en ella había dos simientes, cambió de nombre y fue llamada Eva. Y el postrer Adán clamó: Padre, glorifica tu nombre. Y la voz le dijo: lo he glorificado, eso era en él, y lo glorificaré otra vez. Eso sería en su novia. El postrer Adán clamó: Padre, glorifica tu nombre.
lo glorificaré otra vez. Eso sería en su novia. Jesucristo decidió su nombre en Pentecostés, mientras ella oía y amaba la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de Jesucristo. Recibió su novia en Pentecostés, mientras ella oía y amaba la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de, pero al oír la mentira del anticristo, en ella había la vida falsa y la verdadera. Cambió de nombre y fue llamada a Éfeso. Bajo la séptima trompeta están con el Mesías los redimidos de Israel. Han vencido y han recibido el nombre de él. Bajo el séptimo sello es el mismo logro. Adán recibió su novia en el Edén, mientras ella oía de Adán la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de él. Adán recibió su novia en el Edén, mientras ella oía de Adán la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de él. Pero al oír la mentira de la serpiente, ahora en ella había dos simientes. De nombre y fue llamada Eva. El postrer Adán clamó: Padre, glorifica tu nombre. Y la voz le dijo: glorificado, eso era en él, y lo glorificaré otra vez. Eso sería en su novia. El postrer Adán clamó: Padre, glorifica tu nombre. Y la voz le dijo: le glorificado, eso era en él, y lo glorificaré otra vez. Eso sería en su novia. Jesucristo recibió su novia en Pentecostés, mientras ella oía y amaba la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de Jesucristo. Recibió su novia en Pentecostés,
mientras ella oía y amaba la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de él, pero al oír la mentira del anticristo, en ella había la vida falsa y la verdadera. Cambió de nombre y fue llamada Éfeso. Bajo la séptima trompeta están con el Mesías los redimidos de Israel. Han vencido y han recibido el nombre de él. Bajo el séptimo sello es el mismo logro con la novia gentil. Bajo la séptima trompeta están con el Mesías los redimidos de Israel. Han vencido y han recibido el nombre de él. Bajo el séptimo sello es el mismo logro con la novia gentil, con la novia esta perfecta palabra. Todo le será posible, porque esta palabra es Cristo. El mundo ha fallado y fallará en la boca de sus elegidos. En este último tiempo Él está presente en forma más grande que nunca en su novia. Manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos con su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino. Vino porque la novia decidió apartar su mirada hacia aquel ardor errado y de él se maravilló. Pero ahora el fin de la caída ha llegado, porque la novia de Cristo ha decidido apartar su mirada hacia el árbol de la vida, y estamos maravillados de la palabra de Dios. No temáis, manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino. Thank you.
ser el que cree en esa perfecta palabra. Todo será posible, porque esa palabra es Cristo. Él nunca ha fallado ni fallará en la boca de sus elegidos. En este último tiempo Él está presente en forma más grande. No temáis a nada pequeña, porque grande es vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra. Tenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino. La caída vino porque la nube de verdad decidió apartar su mirada hacia aquel árbol errado. Y de ese maravilló. Pero ahora el fin de la caída ha llegado, porque la novia de Cristo ha decidido apartar su mirada hacia el árbol de la vida. Y estamos maravillados de la palabra de Dios. No temáis, manada pequeña, porque grande es vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra. Tenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino. No temáis, manada pequeña, porque grande es vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra. Tenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino. Nos dará el reino. Nos dará el reino.
orar. Oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, escritos en los cielos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, escritos en los cielos. El monte de Sion, la novia. Bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas. Toma el librito abierto de la mar, del ángel fuerte. Y aun cuando el diablo cabalga su caballo amarillo, grande poder, poder verá a Dios en Amén, amén hermanos, hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo más de este nuevo día, de esta nueva tarde, y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial en agradecimiento a su comida especial, su mensaje verdadero, su palabra real, vivificada en este último tiempo. Vamos a darle gracias. Muchas gracias, Padre Celestial, una vez más. Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos humildemente ante tu presencia, Señor. Esto es tu palabra, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, oh Padre amado, que nos secará de este espacio llamado tiempo a eternidad. Muchas gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das, Señor, de día a día, para continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, Señor. Y también te agradecemos por habernos encontrado a cada uno de vosotros en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Oh Señor Dios Todopoderoso, cuando este mensaje glorioso se dio la vuelta como 7 veces del mundo a través de nuestro profeta Elías, Apocalipsis 17 estaba entrando en la escena, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo, los profetas. Entonces Habacuc 2.14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Oh Padre amado, muchas gracias. Entonces en esta tarde queremos continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones. Bendice grandemente al alma, al corazón que lecturará en esta tarde, Padre. Bendice también los hermanos que estarán escuchando, Señor, que bendique tu palabra, Señor. Ayúdanos, guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar
con la lectura de en esta tarde vamos a iniciar un nuevo mensaje titulado Un Absoluto. Este mensaje fue predicado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 1 de diciembre del año 1963. Vamos a dar inicio en los párrafos 1, dice: ¿No les hace eso algo a ustedes? Ciertamente que sí. Inclinemos ahora en oración. Señor, ¿cómo nos ha sido expresado en este hermoso himno? ¿Cuán grande es Él? Y pensamos esta mañana que, ¿qué haríamos si no fuera por ti? Y luego cuando pensamos en lo grande que eres, y luego tu amor te constriñó a tomarnos en cuenta y mi alma casi no lo puede comprender. Es cierto, yo te ruego que nos bendigas hoy a medida que avanzamos en el servicio y que nos impartas el pan de vida, el cual es la revelación de Cristo. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 2. El hermano Ungren es un visitante constante del tabernáculo y él vive en Memphis, Tennessee. Él y su madre, su esposa, toda la familia viene al tabernáculo. Y muy rara vez tengo la oportunidad de oírlo, porque siempre estoy tan ocupado. Pero esta mañana estaba decidido a oírle cantar este himno. Él canta otro, uno de mis favoritos desde su gloria. Y esos son mis cantos favoritos. Y tuve el gran privilegio de conocer a su padre esta mañana. Es la primera vez que he tenido ese privilegio. Él, un hombre excelente. Y el hermano Ungers, su padre nunca se irá mientras que su hijo Morris viva, porque ellos ciertamente se parecen mucho. Y su esposa, la madre del hermano Morris Ungren, ha vivido estos últimos 15 años por la gracia de Dios. Ella ciertamente ha sido una gran inspiración para mí ver eso, pasando por las horas oscuras que ella tiene y sin embargo aferrándose a la mano incambiable de Dios. Eso nos expresa a nosotros lo genuino del cristianismo y la fe de aquellos que lo creen. Así que estoy muy contento por eso en esta mañana. Párrafo 3. Acabamos de tener una boda en el piso de abajo. Dos de mis hijos se casaron y mis hijos del tabernáculo, nuestro pequeño Billy Simpson y la jovencita Mary. Ellos habían sido novios por algún tiempo. Sharon, sí, ellos también son parientes aquí. A la pequeña Sharon Mayer lo es, del hermano Ungren y ellos, así que estamos contentos por ellos. Veo que han ocupado su lugar después de casarse. Regresaron al auditorio de la iglesia y se sentaron para escuchar el servicio. Esos hijos siempre han ocupado un lugar muy especial en mi corazón, porque ellos tienen mucho respeto por la palabra. Ellos simplemente aman la palabra. No lo pienso así. Que por eso los llamen mis hijos. Yo no creo que ellos son mejores que otros hijos, pero ellos dependen de mí y yo dependo de Dios por ellos. Párrafo 4. El pequeño Billy quería casarse, pero entonces tenía temor de que iba a tener que ir al ejército. Y había dos o tres de ellos en esta misma condición. Y esos muchachos vinieron a mí y me dijeron: Hermano Branca, nosotros no nos queremos ser renuentes ni nada parecido, pero deseamos que usted le pida a Dios. Y me dijeron las razones por las cuales deseaban no ir al ejército, si fuera posible. Y no era porque no querían defender al país, harían cualquier cosa. Pero el asunto es que si iban, estarían juntándose con una mala clase de personas allá en esos, no sé cómo les dicen, PX o como sea que le dicen. Y entonces entrar allí donde están esas mujeres media desnudas comportándose de esa manera, ese no es lugar para un joven cristiano. Y así que Dios les concedió su petición. Amén. Párrafo 5. Y miren, el pequeño Billy vino esta mañana para casarse con esta pequeña Sharon. Así que estamos contentos por ellos y les deseamos lo mejor en el reino de Dios. Y miren, este ha sido un tiempo maravilloso para nosotros. Tenemos una agradable escuela dominical aquí esta mañana, una iglesia atestada, así que estamos muy contentos. Y muchas veces a los ministros, eso nos anima a nosotros, ver que la gente viene y lo escucha a uno. Porque, ven ustedes,
A uno no le gustaría hablarle a las bancas vacías, porque ellos están, nosotros hablaríamos igual si hubiera una sola persona aquí, pero sin embargo se siente bien cuando uno piensa, si esta falla en captarlo, el otro lo captará. Ven ustedes, y eso hace la diferencia, hace que sea glorioso. Párrafo 6. Y ahora en las entrevistas, esto es si las podemos apurar un poco. Me encontré con el hermano Boyd Clary. Cuando así salí y no le había visto desde que he estado aquí, le dije, ¿dónde ha estado usted? Él dijo, preparando la cena de pavo para ellos. Y entonces le estaba diciendo que yo había bajado algo de peso. Él dijo, ¿usted? Yo dije, usted no ha cambiado nada. Él dijo, ¿y usted tampoco? Yo dije, esa es verdadera diplomacia. Dije, pero usted sabe, yo sí he bajado de peso y bajé de 170 a 145, así que ciertamente sí he cambiado. Ya todos mis trajes me quedan un poco grandes. Y alguien me compró uno el otro día para traer acá, uno que no colgaba mal de los hombros y no tenía que ajustar tanto en la cintura. Pero yo estoy tratando de hacer lo mejor que puedo por Jesucristo mientras que tengo la oportunidad para hacerlo y su asistencia tan buena. Párrafo 7. Yo estaba diciendo en el cuarto hace un momento que vi al gran Espíritu Santo quitar un cáncer del cuerpo de una mujer, allí adentro. Ella es una mujer de Texas y una señora estaba sentada allí y yo nunca había visto a una persona más nerviosa, la esposa de un ministro, hace unos momentos. Y el Señor me mostró una visión de ella sentada allí y yo la vi. Ella llamó desde Nueva York y quería venir hasta acá. Ella solo tuvo unos 5 minutos y entonces vi a su esposo sufriendo con una úlcera y lo que le causó la úlcera fue el interés por su esposa. El Dios Todopoderoso tranquilizó a esa mujer sentada allí. Ella está sentada mirándome en estos momentos, así que yo también quiero decirle a usted, hermano, que su úlcera se terminó. Ve, sí, usted va a estar bien ahora y regrese a la obra del Señor. Amén. Ahora, cuando uno ve algo que ha hecho el Señor, uno simplemente no se puede llenar. Uno desea más y más y más y más. Y miren. Anoche tuvimos un gran servicio de oración y eso es bueno, eso está bien. Poner las manos sobre los enfermos es bueno. A veces eso es todo lo que se necesita. Y luego hay casos donde hay algo allí atrás que ellos no pueden captar. Y uno tiene que tomar a esa persona y descubrir lo que eso es. Es eso. Vean, hay algo que les está estorbando, algo que está estorbando. Y una sola sombra puede causar una vibración que lo impida. Miren, esa damita allí adentro hace unos momentos, ella estaba tan nerviosa, tan inquieta. Pobrecita, ella casi no podía respirar. Ella estaba, el hermano Branca, inhala y exhala, tratando de respirar. Y simplemente comportándose así. Ven. Párrafo 9. Ahora, la cosa que hay que hacer, esto es algo confidencial. Ven. La cosa es captar su espíritu. Ven, y entonces uno le está proyectando a ella los mismísimos pensamientos de uno. Ven, y uno cambia su manera de pensar. Ven, entonces cuando se hace eso, entonces uno puede enfocarla a ella en Cristo y de allí ella puede continuar. Pero uno no, uno tiene que cambiar la manera de pensar de ella. Ven, ella misma no se puede cambiar. Ella sigue dando vueltas y uno tiene que captar eso. Miren, allí está algo que les puedo dar una. No intenten estudiarlo, no lo hagan, simplemente créanlo y sigan. Párrafo 10, por último. ¿Cómo pudo ese niñito, estando allá en los brazos de esa madre, había estado muerto desde las 9 de esa mañana y ya era tarde esa noche? ¿Dónde estaba ese pequeño espíritu? Uno tiene que ir a encontrar a ese espíritu y traerlo de vuelta. Y entonces cuando usted lo ve que viene regresando, entonces usted puede levantarse en el nombre del Señor y llamarlo. Vean, entonces acontecerá. Pero mientras no hacen eso, ustedes simplemente están malgastando el aliento. Ven, no es nada, nada tan misterioso. Es cuestión de encontrar a Dios, hacerse uno mismo a un lado y dejar que el Espíritu Santo lo use a uno para lo que sea Él quiera hacer. Eso es,
La cosa principal de cualquier don es apartarse uno mismo de sus ideas y dejar que Cristo lo haga. Entonces, lo que sea que eso diga, si ustedes desean saber si es Cristo o no, solo una sensación, déjenlo en paz. Si es simplemente una emoción, dejen eso quieto. Pero si está escrito en la palabra, entonces es Dios. Siempre juzguen todo lo que quieran. Cualquier espíritu les dijo por la palabra. La palabra, nunca se aparten de esa palabra. Si lo hacen, ustedes están perdidos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Y recordando que hemos iniciado en esta tarde la lectura de un nuevo mensaje titulado Un Absoluto. Servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 21 de diciembre del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. A continuación del párrafo. Ahora, antes que nos agarre el mediodía, hablando de esa manera, abramos la Biblia y leamos algunas escrituras aquí. Luego vamos a amo la palabra de Dios. Sé que todos la amamos. En esta mañana o a enseñar la escuela dominical de los misterios ocultos de Dios desde la fundación del mundo siendo revelados en Jesús. Y no tuve la oportunidad de estudiarlo todo bien. Se me olvidó por lo de la boda. Así que quizás veamos eso la próxima ocasión que pasemos por aquí. Miren. Voy a leer un poco de tres lugares en la Biblia. El primero, deseo leer de Filipenses, el capítulo 1 de Filipenses, comenzando con el versículo 19, leyendo también hasta el 22. Porque sé que por vuestra oración, la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi oración. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, vida o porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces, ¿qué escoger? Ese. Ahora en el libro de Romanos, y queremos empezar en el capítulo de Romanos y el versículo 35 para formar una base de lo que quiero tomar como texto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. 14. En Hechos 2 y el versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Miren, esto es bastante escritura, yendo de un lugar a otro en la Biblia. Pero sabemos que si tanto así de escritura ha sido leída, vamos a encontrar algo allí que nos va a ayudar. Miren,
Que Dios nos ayude ahora, mientras me gustaría tomar este tema en esta mañana como la palabra de absoluto, un absoluto. Párrafo 15. Ahora, nosotros. Cuando yo estaba buscando este texto, fui al diccionario. Pensé, ¿qué? Alguien dice constantemente, eso es absolutamente la verdad. Esto es absoluto. Yo pensé, ¿qué es esa palabra? ¿Qué significa absoluto? Y fui al diccionario para averiguar lo que significaba. El diccionario Webster dice que es algo perfecto en sí mismo, ilimitado en su poder, principalmente lo definitivo. Vean, ilimitado en su poder, perfecto en sí mismo, y eso realmente es lo definitivo, la palabra absoluto. Y me gustaría decir esto, y confío que ustedes captarán estas palabras, porque no soy un predicador preparado en cómo hacerlo, y la manera psicológica para traer algo fascinante que pueda retener a la gente. La única cosa que yo hago es tratar de hacer lo mejor que puedo, por causa de los amigos que Cristo me ha dado. Y yo quiero que ellos conozcan mi pensamiento respecto a Cristo. Miren, todo gran logro está ligado a un absoluto. No se puede andar por la vida sin tener un absoluto. Usted no puede hacer un logro sin que eso sea un absoluto, porque eso es el poste de amarre final. Es el poste de amarre al final de la carretera. Es un lugar donde usted está atado a algo. En el día en que vivimos hoy, y todo se está cayendo a pedazos, tan frágil y desapareciendo. Yo pienso que este mensaje sería algo muy apropiado, especialmente para los cristianos cuando ellos están pasando por sus aguas profundas ahora mismo. La iglesia cristiana está pasando por el agua más profunda que haya pasado en los últimos 2000 años, porque estamos llegando a un lugar donde hay algo presentado al cristianismo, algo sobre lo cual ellos tienen que tomar una decisión. Y yo pienso que la iglesia cristiana debiera tener algo que ellos sepan a lo cual están amarrados, en vez de simplemente estar flotando por allí como una hoja sobre el agua, el viento. Como dice la Biblia, llevados de acá para allá por todo viento de doctrina. Los vientos vienen y soplan la pequeña hoja en esta dirección. Y luego viene otro viento, el viento del norte, el viento del sur, el viento del este, el viento del oeste. Usted nunca llegará a ninguna parte porque no está estable. La vida cristiana debe ser una vida estable. Debe ser algo que es un principio a lo cual usted está atado, que es más que la vida misma. 17. Y ustedes deben tener algo a lo cual estén atados. Algunas personas están atadas a su negocio. Algunos están atados a sus familias. Algunos están atados a un credo. Algunos están atados a su puesto en el ejército. Nosotros tenemos diferentes cosas a las cuales estamos atados. Pero yo pienso que como cristianos, nosotros deberíamos estar atados a algo que sabemos que es correcto. ¿Ven? Porque usted pudiera estar atado a su familia y a su esposa. Su esposa pudiera abandonarlo. Usted pudiera estar atado al ejército. Y usted tal vez resulte muerto. Y ustedes pudieran estar atados a todo tipo de cosas diferentes. Y eso tiene un fin. Pero tiene que haber un poste de amarre final. Tiene que haber algún lado donde el hombre tiene que amarrarse para su destino eterno. Porque si usted va a depositar su confianza en su trabajo, cuando su trabajo se termine, se acabó todo. Cuando su familia le sea quitada, se acabó todo. Pero hay una sola cosa que yo pienso que es el poste de amarre final.
Y yo creo que Pablo tenía un poste de amarre en su vida aquí. Y yo quisiera ponerme de su lado, si pudiéramos decirlo así, y hablar sobre ese poste de amarre. Él dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Miren, Cristo era el absoluto de Pablo, era su poste de amarre, era el fin de todos los argumentos. Era Cristo, ese era su poste de amarre. 19. Pablo no siempre tuvo ese poste de amarre. Antes él estaba atado al grupo de los fariseos y él tuvo que ser entrenado y educado para que ellos pudieran aceptarlo y dejarlo atarse a su poste. Pero un día él iba camino a Damasco y se encontró con Jesús cara a cara. Y de allí él se desprendió de su poste farisaico y se ató nuevamente a Jesús, quien él sabía que había sido crucificado, que murió y resucitó. Pablo lo sabía por cuanto él se había encontrado con la persona. Eso lo cambió en el acto. De allí en adelante, él jamás fue el mismo. Él no simplemente se encontró con un libro. Él no simplemente se encontró con un credo. Él se encontró con la persona, Jesucristo. ¿Quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús. Meditemos en esa conversación por unos momentos. Yo creo que Pablo era un hombre sincero, siendo que esto es la escuela dominical. Queremos enseñarlo como una escuela dominical. Pablo, creo yo, que era un hombre profundamente sincero y no había nada acerca de él que fuese distinto a los demás. Párrafo 20. Todos aquellos profetas eran hombres iguales a nosotros. La Biblia sí lo dice. San Santiago 5, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Él tenía sus altibajos, sus entradas y salidas, y él oró fervientemente para que no lloviese. Y Pablo era la misma clase de hombre como somos nosotros. Él tenía sus frustraciones, dudas, y él era un hombre sincero. Él estaba yendo a una de las sectas más finas de las religiones que hay en el mundo. Y él iba a llegar a ser un maestro de esa secta, enseñado bajo un gran maestro, Gamaliel, el cual era uno de los maestros más grandes que ellos tenían en aquel día. Sus padres se aseguraron de eso, pues vieron que había algo en la vida de Pablo y trabajaron arduamente para enviarlo a la escuela, para que él fuese enseñado en todas las leyes de Dios. Y con una sinceridad profunda, él creía cada palabra de ello. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje Un Absoluto. Servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 1 de diciembre del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 21 dice, y él había oído de esta clase de gente inferior. ¿Y cómo es que había habido un profeta, así llamado por su grupo, que se había levantado en Galilea, el cual supuestamente obraba milagros y sanaba a los enfermos? Pero la secta a la que él pertenecía no aceptaba a este hombre siendo un profeta, este Jesús de Nazaret, por cuanto él no se había identificado con ellos. Así que Pablo no podía aceptar eso por causa de que su propia secta de gente no creía en eso, y ellos lo habían advertido a él de tal cosa. Y Pablo, siendo sincero, pensó, si esta cosa no es de Dios y mi iglesia dice que no es de Dios, entonces hay una sola cosa por hacer y es deshacerse de esto. Dijo, hacerla a un lado, porque sería un estorbo, sería un crecimiento maligno contra su secta de creencia. Así que él se propuso en su corazón que iría y cortaría esta cosa maligna, como él la llamaba, o como su iglesia la llamaba, de su fino grupo fariseo, farisaico. Párrafo 22.
Un día, con cartas en su bolsillo del sumo sacerdote, para arrestar a todas aquellas personas que estaban en esa condición, porque eso hubiera sido la comisión que le asignaron a Pablo. Él iba camino a una ciudad llamada Damasco. Ellos los habían aquietado a ellos allá en Jerusalén. Así que él había apedreado a Esteban y Pablo lo había apedreado. Fue castigo y guardaba las ropas. Miren, él iba a ir allí para hacer la misma cosa y deshacerse de este gran estorbo. Pero como debe haber sido como al mediodía, como a las 11 o 12, él fue derribado al suelo. Y cuando cayó, él alzó la vista y había una luz parada frente a él. Y una voz salió de esta luz y le dijo: Saulo, Saulo, una pregunta, ¿por qué me persigues? Miren, Pablo sabía, o Saulo, mejor dicho, sabía que su pueblo había estado siguiendo esa luz, esa misma luz desde que ellos salieron de Egipto. Y si alguna vez han visto la traducción lasma de la Biblia, el antiguo signo hebreo de Dios es una luz en forma de triángulo, más o menos algo así. Los tres atributos de Dios en una sola deidad. Y esta luz en forma de triángulo, los tres en uno, siendo un Dios, era un signo para los hebreos, de Dios, luz. Párrafo 23. Y entonces cuando Moisés se encontró con él en la zarza, entonces él dijo: Yo soy, el cual sigue siendo el mismo tres, ayer, hoy y por los siglos, aún el mismo Dios. Y Moisés se encontró con él en la zarza ardiendo. Él era una luz. Y cuando él sacó a los hijos de Israel del desierto, él era el ángel del pacto que Moisés por fe vio y abandonó Egipto, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que aquello de Egipto. Por fe, Moisés vio que ese era Cristo, la unción. Y la unción no estaba sobre ningún cierto hombre, sino que estaba en la forma de una columna de fuego. Ven. Y luego esa misma unción descendió en su bautismo y entró en Cristo y habitó en él. Juan sabía que era él. Él dijo: Sobre quién vieres al Espíritu que lo sacó a ellos de Egipto al desierto y del desierto a la tierra prometida, sobre quién vieres de esta forma triangular de Dios descendiendo y que permanece sobre él. Él es el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Párrafo 24. Miren, Pablo no había tenido el privilegio de ver esto todavía, pero para hacérselo verídico a ustedes. Los judíos estaban prohibidos a postrarse ante cualquier ídolo o cualquier cosa semejante. Ahora, cuando él vio esta gran luz, él sabía que eso era el Señor. Señor significa propiedad, control de. Él no hubiera llamado a cualquier cosa Señor. Ese hebreo fiel cuando él sabía que eso era espíritu. Pero noten. Él sabía que esa misma columna de fuego había sido la que había guiado a su pueblo. Y entonces él vino y dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? Yo quiero saber quién eres. Tú te diste a conocer a Moisés con el nombre de Yo soy, pero me detendré así con ese pensamiento, solo por un momento. Párrafo 25. Jesús, cuando él estuvo en la tierra, ungido con eso que ellos vieron, fíjense que él dijo: Yo salí de Dios, el Espíritu, la luz, la columna de fuego, y regreso a Dios. Y él fue hecho carne para poder morir por nuestros pecados. Y después de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, después de que él ascendió a los 40 días, él ascendió y en el día 50º, él regresó otra vez en la forma de una columna de fuego entre el pueblo y se separó a sí mismo como lengua de fuego y se asentó sobre cada uno de ellos. Y entonces ellos fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vean, Dios separándose a sí mismo. Primero Dios en una gran columna de fuego,
Dios manifestado en un cuerpo humano y ahora Dios separándose a sí mismo entre su pueblo. La columna de fuego separándose y asentándose sobre cada uno de ellos, como lengüetas de llamas divididas. Lenguas repartidas se asentaron sobre ellos. Lengüetas de fuego, lenguas repartidas como de fuego se asentó sobre cada uno de ellos. Y ellos fueron todos llenos con eso y empezaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Párrafo 26. Ahora, ven ustedes, nosotros no somos un pueblo dividido, nosotros tenemos que estar en unidad, porque cada uno de nosotros tiene una parte de Dios y debemos juntarnos y entonces la columna de fuego es manifestada en su totalidad, en su plenitud. Cuando su iglesia se reúna en lugares celestiales, entonces la plenitud del poder de Dios está en su iglesia. Y al juntarnos cada uno de nosotros que tenemos dones espirituales y oficios espirituales, traemos de nuevo esa columna de fuego. Amén. Y Pablo reconoció que eso era de parte del Señor. Y él dijo, Señor, ¿quién eres? Y si es que te estoy persiguiendo. Él dijo, yo soy Jesús. Y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y a Pablo le fue ordenado levantarse e ir a la calle llamada derecha. Y había un profeta allí, el cual vino, llamado Ananías, y vio una visión y lo bautizó. Y él se fue a Arabia por 3 años para estudiar las escrituras e indagar acerca de qué era esta columna de fuego que le había aparecido. Párrafo 27. Ahora encontramos que Pablo tuvo ese como un poste de amar el resto de su vida. Él se había encontrado cara a cara con Dios y fue comisionado por Dios. ¡Qué poste de amarre! ¡Qué absoluto! Ese fue el fin de todo argumento. Ese fue el fin de todo para Pablo. Toda contienda, todo desapareció. No importaba lo que dijeran los fariseos, lo que dijeran los saduceos o alguien más. Él se encontró con Dios, vindicado por la palabra. Y eso lo concluyó. Eso fue el resto de su vida. Por cuanto él había visto a Dios manifestado y le había sido probado que eso era Dios por medio de la palabra y por la forma en que él estaba y por una voz audible que le habló a él exactamente lo que era. Miren, eso fue algo grandioso. Con razón él podía decir ante Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Él estaba amarrado a ello. Había algo real, algo que él sabía, algo que nadie podía quitarle. Amén, gloria a Dios. Párrafo 28. Miren, hoy día, si nosotros solamente estamos confiando en una educación o en una manera mecánica de educación para explicar la Biblia, entonces simplemente lo que tenemos es una concepción mental. Pero ningún hombre tiene el derecho a predicar el Evangelio detrás de este púlpito a menos que él haya encontrado cara a cara con ello. Así como Moisés en la parte de atrás del desierto, no importaba lo bien que él fue educado o lo que había acontecido, sus temores y frustraciones lo dejaron porque él se paró en un suelo sagrado con Dios, donde nadie podía quitarle aquello. Y todo hombre o mujer que ha tenido una experiencia con Dios se ha encontrado con esta misma columna de fuego sobre la tierra sagrada de su corazón. No hay ningún teólogo, ningún demonio, ni nada, dijo Pablo, ni lo presente, ni lo futuro, ni muerte, ni enfermedad, ni tristeza puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Es un poste de amar. Usted sabe que algo sucedió. No importa cuánto la ciencia se levante y diga esto, aquello o lo otro, usted está atado. Usted y Dios llegan a ser uno. Él está en usted y usted está en Él. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. Usted está atado a Él. Amén. Párrafo 30 por último. Y Pablo vivió una vida centrada en Cristo. Era una vida diferente a la que una vez él había vivido. Él una vez tuvo una concepción educacional, pero ahora tenía una vida centrada en Cristo, un absoluto. No importaba cuánto Agripa le pudiera decir, Pablo, tú te has vuelto loco,
Tú has perdido la mente. Tú has estudiado demasiado. Él dijo, yo no estoy loco. Y entonces él le habló de tal forma a Agripa hasta que dijo, tú casi me persuades a ser cristiano, amén. Él dijo, ojalá que lo fueses, solo que aparte de como yo lo soy, excepto estas cadenas. Cuando usted vive una vida centrada en Cristo, así como Pablo, eso hace que usted haga cosas que normalmente no haría. Ahora miren, normalmente ese hombre había sido entrenado en todas las escrituras y cosas. Él normalmente hubiera seguido esa línea en la que había sido entrenado. Pero cuando él se convirtió e hizo a Cristo su absoluto, lo definitivo, entonces hubo una vida distinta. Él actuó diferente. Él hizo cosas locas para lo que una vez había sido entrenado a hacer. Y eso hará la misma cosa. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, recordando que estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Un Absoluto, servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, del día 1 de diciembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén, amén. Continuamos con la lectura del mensaje Un Absoluto. Párrafo 31. Si la iglesia se apartara de ese concilio de iglesias y regresara e hiciera la palabra de Dios su absoluto, hiciera la palabra de Dios su poste de amarre, eso lo lograría. Pero ellos están intentando hacer un logro humano. Está destinado a caer. Bueno, la Biblia dice que ellos lo harían, pero habrá una novia que ha sido elegida desde la fundación del mundo y que va a estar atada a ese poste de amarre. Amén. 32. Puedo ver que se abre la eternidad. Puedo ver que se abre la eternidad y entra al tiempo desde Edén. Y en eso está una línea de sangre, todo el trayecto hasta el Calvario, y desde el Calvario ligado con esta línea, y sigue hasta el poste de amarre, Jesús. Y algún día, cuando Él venga para reclamar a los suyos, todos los que estén ligados a ese absoluto serán levantados a la eternidad. ¿Por qué? Es que ellos han estado en la eternidad todo el tiempo. Amén. Ellos fueron predestinados en la eternidad. Ellos son parte de Dios. Ellos estaban en sus pensamientos en el principio. Amén. Y cuando esa gran soga es jalada de la línea de sangre, la señal de la cual yo estaba hablando, cuando eso sube de la tierra, todos los que estaban incluidos en esa sangre serán depositados nuevamente en la eternidad. Pero la única forma en que sea así será estando atados a ese absoluto, Jesucristo. Amén. Ese es el absoluto, no el logro de algún hombre. Pero Dios lo levantó a él de entre los muertos y él es el absoluto. Y nosotros sabemos que Él está vivo, porque Él está aquí con nosotros en el poder de su resurrección, haciendo la misma cosa que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Amén. 33. Yo estoy amarrado a ese absoluto. Ese es el fin de toda contienda. Yo estoy ligado a Él. Eso es mi vida. Yo era un pecador cuando Cristo me salvó. Yo me encontré con algo y desde que eso vino a mí, ha sido diferente. Y yo estoy atado a eso. Todo lo que yo soy está atado a eso mismo. Y entonces Dios separó su vida y me dejó vivir en Él y Él en mí. Entonces nosotros estamos amarrados. No importa lo que los demás quieran creer, para el individuo, usted está amarrado a eso. El hermano Branja da golpecitos en su Biblia.
Ese es su absoluto. Ese es el, esa es la última palabra. Y entonces, si Él es la palabra, entonces esto debe ser la última palabra. Esto debe concluirlo. Lo que eso diga, eso es ese cordón escarlata. Eso es Cristo. Y cualquier cosa contrario a eso, yo no conozco nada de eso. Eso es lo que nosotros queremos conocer, lo que dice esta palabra, porque yo estoy ligado a Cristo y Cristo es la palabra. ¿Lo entienden ahora? La congregación dice amén. Y la porción de su palabra que está asignada para este día, su Espíritu Santo está aquí para manifestar esa porción de palabra, así como fue allá en su nacimiento. Isaías 9:6. A través de todas las escrituras, todo lo que había sido dicho con respecto a él se cumplió. En el libro de Lucas decimos que es, lo vemos así, y él fue el fin. Él fue el fin de la profecía también acerca de él. Él cumplió eso. La historia, los cantares, todo en el Antiguo Testamento que fue hablado de él, se cumplió allí mismo. Eso llegó a ser lo definitivo. Eso llegó a ser el poste de amarre de la palabra de Dios para esa edad. Y el verdadero pueblo nacido de nuevo de esta edad, que está lleno del Espíritu Santo, es el poste de amarre de esta escritura que tiene que ser cumplida en estos últimos días. Ellos son lo definitivo. Es lo definitivo de Dios, porque es su palabra. Y la palabra es Cristo, el poste de amarre. No hay manera de apartarse de ello. Es algo que lo agarra a uno. 35. Como dije, eso lo hace a usted hacer cosas que usted normalmente no haría. Hizo que Pablo hiciera cosas que normalmente él no hubiera hecho. Hizo que Moisés hiciera cosas que normalmente él no hubiera hecho. Hace a cada hombre y mujer hacer cosas que ellos normalmente no harían. Es algo en lo cual usted está centrado. Es algo, es su estabilizador. Es como es el ancla del barco. El barco está amarrado al ancla en el tiempo de una tormenta. Y si Cristo es su absoluto, usted está amarrado a él. En tiempo de tormenta, el barco, si usted lo deja que se mueva solo, se destruirá contra las rocas. Pero cuando eso ocurre, ellos dejan caer el ancla. El ancla va arrastrando hasta que se agarra en la roca de fundamento. Y el barco está amarrado al ancla. Eso es el absoluto del barco. Y un cristiano nacido de nuevo está amarrado a Cristo. Y la Biblia es el ancla. Amén. Es la cosa a la cual estamos atados. Dejen que las organizaciones, dejen que las diferentes cosas, dejen que la ciencia, dejen que los educadores digan lo que quieran. Siempre y cuando esa palabra lo diga y lo prometa, nosotros estamos amarrados a eso. Hay algo que no nos dejará movernos de allí. Eso es correcto. Un cristiano que ha nacido genuinamente, ellos se quedan con esa palabra. Si ella dice que se haga una cierta cosa y la manera cómo hacerlo, esa es la manera en que debemos hacerlo. No importa lo que alguien más diga, eso es lo que Dios dijo. Nosotros estamos ligados a eso. Una vida centrada en Cristo. Amén. Cristo, nuevamente, es como la estrella del norte. 37. Ustedes saben, el mundo da vueltas y las estrellas realmente, la que usted ve como la estrella vespertina, es también la estrella matutina. El mundo gira para encontrarla, pero se va apartando de las estrellas, con excepción de la estrella del norte. Miren, ustedes no pueden fijar su brújula sobre la estrella vespertina y llegar a alguna parte,
porque la mañana siguiente, ¿qué sucede? Usted está en Estrella Vespertina en el oeste, y a la mañana siguiente usted está en el este. Vean, ustedes no pueden hacerlo, pero ustedes pueden fijarla en la estrella del norte, amén, y mantenerla en todo el centro, y tendrán éxito. 38. Y eso es lo que es una vida centrada en Cristo. Cuando usted está perdido, Él es su estrella del norte. Entonces, si Él es la estrella del norte, el Espíritu Santo es su brújula. La brújula solamente apuntará hacia la estrella del norte. No apuntará hacia un credo o una denominación. No apuntará a una sensación o lo que sea. Se mantendrá fija hacia la estrella del norte. Él es su estrella del norte. Amén. Cuando usted está perdido, usted pudiera cambiar de denominaciones y cosas como esas, pero la brújula, el Espíritu Santo, lo apuntará directamente a la palabra, lo cual es Cristo, y lo mantiene a usted fijo. Aférrese a eso. Amén. 39. ¿Qué si no hubiera estrella del norte? ¿Cómo se orientaría un hombre en un mar neblinoso? ¿Qué si no hubiera Espíritu Santo para dirigirlo a usted a la palabra de Dios, para manifestarla y probarla? ¿Qué haríamos nosotros en esta hora? El Espíritu Santo apunta únicamente hacia la palabra. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. No parte de la palabra, sino cada palabra, toda ella. Toda palabra que sale de la boca de Dios, de eso es que vive el hombre. Amén. Él es el absoluto de su vida. Él también es su estrella del norte. Amén. Ustedes saben, nosotros tenemos que tener una u otra cosa para solucionar el fin de la contienda. 40. Ustedes saben, hubo un tiempo en que el comportamiento en la mesa dependían de lo que dijera una mujer. Yo creo que su nombre era Emily Post. Quizás esté equivocado en eso. Pienso que es correcto. Emily Post. No importaba si Emily Post decía, tomen el cuchillo y coman los frijoles con él. Ese era el comportamiento. ¿Por qué? Porque ella era el absoluto en cuanto al comportamiento en la mesa. Eso es correcto. Si ella decía, cómanlo con las manos, usted se lo comía con las manos. ¿Por qué? Esta nación la hizo a ella el absoluto con respecto al comportamiento en la mesa. Sí, señor. Hubo un tiempo cuando Alemania tenía un absoluto. Y ese era Hitler. Era un absoluto. No importaba lo que alguien más dijera, cuando Hitler decía, háganlo, ustedes lo hacían. Más vale que lo hicieran. Él era la última palabra. Hitler lo era. Hubo un tiempo cuando Roma tenía un absoluto, y ese era Mussolini, el dictador. Un hombre llegó un minuto más temprano a buscarlo, y él lo mató en su carro, y lo sacó fuera, dijo, yo no te dije que vinieras un minuto más temprano. Yo te dije que estuvieras aquí a la hora exacta. Un absoluto. Cualquier cosa que él dijera, ellos tenían que hacerlo. Tenían que sujetarse. Él dijo que él haría que el mundo entero girara por su palabra. Pero gira por la palabra de Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Un Absoluto, servicio realizado en Silver Pool, Luisiana, Estados Unidos, del día 1 de diciembre del año 1963. Párrafos 41 dice, para continuar, hubo un tiempo cuando Egipto tenía un absoluto. Era faraón. Yo fui a Egipto una vez, solo para ver esos lugares. Y uno tiene que cavar a 20 pies de profundidad para encontrar los tronos en que ellos se sentaron, el emperador de Roma, cuando yo estuve en Roma y en Egipto. Vean, todo se volvió polvo histórico, porque era un absoluto errado. Correcto.
era algo errado, fracasó. Eran absolutos hechos por el hombre. Y cada absoluto hecho por el hombre y cada logro hecho por el hombre tiene que volverse polvo. Ellos tienen que volverse polvo. Es la clase incorrecta. Así que falla. 42. Solo piensen en nuestra nación. Cuando nos metemos en problemas, si alguien hace algo y ellos lo someten a juicio, aquí quizás en una pequeña corte de la ciudad, alguna corte policíaca. Entonces eso sigue y sigue y finalmente llega ante la Corte Suprema. Miren, la Corte Suprema es el absoluto de la nación. Eso lo concluye. Miren, en Canadá, nuestros amigos de Canadá pueden acudir de Canadá a la reina. Pero en los Estados Unidos es la Corte Suprema. Ese es el absoluto. A veces no nos gustan sus decisiones, pero de todos modos tenemos que acatarla. Sí, señor. No estamos de acuerdo con ella. A veces no nos gusta la decisión, pero ella es el absoluto de esta nación. La nación está atada a ella. Es el fin de todos los argumentos. Cuando esa Corte Suprema dice, usted es culpable, usted es culpable. Tenemos que tenerla. Si no la tenemos, no tenemos una nación. ¿Qué si no tuviéramos algo como eso? Ciertamente, para todo hay un absoluto. Párrafo 43. Hay un absoluto en un juego de pelota. Ese es el árbitro. Correcto. Y si él dice, es un strike, eso es lo que es. No importa lo que usted diga o lo que yo piense, la manera como yo lo vi o la manera como usted lo vio. Es que lo que él dice es un absoluto. Si él dice stick, uno tiene que estar de acuerdo con eso. Porque esa es la manera en que va a ser escrito. Stick, ¿qué si no hubiera árbitro? ¿Quién? Entonces tendría la razón. Uno diría, fue un stick. El otro diría, no fue un stick. Fue una bola, fue un... Pues ustedes tendrían caos, ustedes no sabrían qué hacer. Tiene que haber un lugar donde la palabra de alguien es la palabra final. Amén. Me siento muy bien en estos momentos. ¡Gloria! ¡Aleluya! Tiene que haber algo que sea final. Yo estoy muy contento por eso. Oh, miren, hay alguien que puede decir, ¿es un pecado o no es pecado? Yo no estoy muy contento por eso. Estoy contento por un absoluto. No hay que discutir, no hay necesidad de discutir. Si el árbitro dijo un skate, eso es lo que es. Corríjalo así en su mente, es un stick y siga adelante. Cuando Dios dice alguna cosa, así es como es. No hay necesidad de discutir al respecto, eso es lo que es. Él así lo dijo. Ese es el absoluto del cristiano. Es decir, si él es un cristiano. Si Dios dijo, háganlo de esta manera, así es como tiene que ser hecho, no hay que discutir. Bueno, oiga, no fue así, nada de eso. Dios así lo dijo y eso lo concluye. Ese es el absoluto del verdadero creyente, sí. Párrafo 45. ¿Qué si no hubiera algo así? ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Estarían correctos los metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos o quién estaría correcto? Vean, nosotros tendríamos, esa es la razón que ustedes tendrían caos, y esa es la razón. Ellos se han desprendido de aquel absoluto y por eso están vagando con todas otras estrellas, con estas otras estrellas. Pero hay un absoluto, tiene que haber un absoluto, debe haber un absoluto, y si hay un absoluto, eso es la palabra. Y lo que otros digan no importa, sí señor. Ahora, si no tuviéramos un árbitro en un juego de pelota, todo el mundo estaría jalándose los cabellos y discutiendo y peleando. Ven, es por eso que necesitamos un absoluto en el cristianismo y ponerle fin a esto de jalarse el cabello y discutir y pelear. Ven, la palabra lo dijo y eso lo concluye. No le añaden ni le quiten, solo déjenlo de la manera en que está. 46. Ustedes saben, hay un absoluto del tráfico. Y ese es la luz de alto, el semáforo. ¿Qué si una mañana no funcionará? ¡Oh, qué cosa! ¿Alguna vez se ha encontrado usted con uno de ellos? Yo he estado, sin duda que todo conductor ha estado. ¿Qué tal si ese semáforo no está funcionando? Entonces todo el mundo estaría discutiendo.
Ellos llegarían allí y no diría, y uno diría, yo estaba aquí primero, el otro diría, déjeme decir algo, yo tengo que llegar al trabajo. Oh, hermanos, esas mujeres estarían arrojando las carteras y los hombres peleándose con los puños. ¡Y qué tremendo caos! Tiene que haber un absoluto, algo que diga, esto es correcto, y así es. Cuando esa luz dice alto, ella quiere decir alto. Cuando dice siga, quiere decir siga. Si no es así, ustedes están en dificultades. Y de esa manera es en la vida cristiana. Hay un lugar donde parar y hay un lugar a donde ir. La palabra de Dios es ese absoluto. Ese es Cristo. Sí, Señor. Si los semáforos no están funcionando, entonces tenemos un embotellamiento del tráfico. Y yo pienso que eso es lo que tenemos allá en el Pentágono religioso hoy, un embotellamiento de creyentes manufacturados, incrédulos y todo así embotellado junto. Ustedes sencillamente tienen un embotellamiento de tráfico. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ningún absoluto. Uno dice, bueno, nosotros somos el absoluto. El otro dice, nosotros somos el absoluto. Dios es el absoluto. Él dijo que todo absoluto aparte del mío sea una mentira. El mío es la verdad. Así que allí está el absoluto del cristianismo. Ese es el fin de todos los argumentos. La Biblia así lo dice. Eso lo hace correcto. Sí, Señor, tiene que haber un absoluto en todo. Párrafo 48. Es algo parecido a las iglesias hoy en día. La mayoría de las iglesias tienen su propio absoluto. Cada uno tiene el suyo propio. Algo así como en los días de los jueces. Cada quien hacía como él pensaba que estaba correcto. Pero eso no es correcto. Vean, eso fue cuando la palabra de Dios y los profetas no estaban en existencia. La palabra es el absoluto. Ellos tenían su propio absoluto. Cada uno dice que ellos son la verdad y el camino. Nosotros somos la verdad y el camino. Pero Jesús dijo que Él era la verdad y el camino. La verdad, camino, luz. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Bueno, entonces Él es la palabra, así que ahí está el absoluto. Y los absolutos denominacionales no hay nada en eso, está errado, déjenlo quieto. 49. El hombre hace lo que es correcto en sus propios ojos, pero Dios tiene una manera para que Él lo haga. Vean, cuando Dios y su palabra y sus profetas no estaban en la escena, cada quien hacía como mejor le parecía. Y eso es lo que ha sucedido en este día. Cada uno dice, yo pertenezco a esto. ¿Es usted cristiano? Yo soy presbiteriano. ¿Es usted cristiano? Les hago la pregunta. Una muchacha dijo, yo quiero que usted sepa que yo enciendo una vela todas las noches. Otro hombre dijo en la línea de oración, yo le pregunté si él era un cristiano y él dijo, yo soy un americano. ¿Cómo se atreve usted? ¿Cómo si eso tuviera algo que ver con ello? Vean, ellos están atados a una nación y el otro está atado a una organización, dogmas. Pero un cristiano quiere decir como Cristo. Y la única manera en que usted pueda ser como Cristo es que Cristo, la palabra, esté en usted. Ese es el absoluto. Sí, yo vi esto antes de ser convertido y estoy contento de que Dios se apoderó de mí antes que la iglesia. Así que yo sabía como yo. Párrafo 50 por último. Un ministro bautista muy fino, el hermano Naylor, él está en la gloria hoy. Él vino y me habló y, oh, hay mucha gente que me habló cuando yo estaba tratando de encontrar a Dios. El predicador adventista del séptimo día quería que yo me uniera con ellos y así sucesivamente. Pero yo me di cuenta que si iba a ser un cristiano, yo no podía decir, pero mire, yo soy adventista del séptimo día. Ahora, eso está bien. Yo soy un bautista, eso está bien, ven, pero yo tenía que tener algo un poco más seguro que eso. Yo no podía confiar porque cada uno estaba fluctuando. Yo pensé, hay algo en alguna parte, uno tiene que tener algo que sea seguro en alguna parte. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas.
Continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado Un Absoluto, predicado en Schiverville, Louisiana, Estados Unidos, el día 1 de diciembre del año 1963. Hermana Erika, Dios le bendiga. Por favor, en los párrafos 51 al 60. Amén, amén. Mil disculpas, creo que la hermana Erika no puede. Confirme, hermana Reina, puede continuar. No, disculpe, hermano, no lo escuché, se me fue el audio. Disculpe, Dios le bendiga, hermana. Diga. Párrafo 51 al 60, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Un Absoluto, del año 63, 1201, párrafo 51. Así que yo necesitaba un absoluto y tomé uno, la palabra de Dios. Así que yo leí en la palabra que Él es la palabra, San Juan 1, y sobre este absoluto yo edificaré mi iglesia. Eso es correcto. Así que yo lo tomé a Él en su palabra. Apocalipsis 22, 19 dice, todo aquel que le quite una palabra a esto o le añada una palabra a ella, ese es el absoluto. Ese es el fin de toda contienda. Este es el absoluto. Todo aquel que le quite algo a ella o que le añada algo a ella. Dios dijo, yo quitaré su parte del libro de la vida. Así que eso tenía que ser el absoluto. Y Jesús dijo que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Entonces yo supe que tenía que ser cada palabra. Él dijo, mandamiento tras mandamiento, reglón tras reglón. Esa es la manera en que ella tiene que venir, exactamente como está escrita. Entonces él dijo, si permanecéis en mí, él es la palabra, y mis palabras permanecen en vosotros, podéis pedir lo que queréis. Yo sabía entonces si el cristianismo era la palabra de Dios y él era la palabra. Y al aceptar la palabra vivió a través de él. Entonces yo sé, si permanecéis en mí, mi palabra en vosotros, pedid lo que queréis. Y si usted está en la palabra y es la parte de la palabra, usted únicamente pedirá lo que la palabra le dice que pida. Reconozca el día en que usted está viviendo entonces y pida así. Así que, por lo tanto, volviendo al tema, hablando esto ahora personalmente. Pero yo estoy atado a Jesucristo, a Él, por su palabra. Él es mi absoluto. Yo encontré que todas estas denominaciones y demás tenían su absoluto. Cada una, ellas tienen su propio absoluto. 52. La católica, cuando ese papa dice algo, así es. Ese es el absoluto de la Iglesia Católica. No importa lo que diga el sacerdote, lo que diga el obispo, lo que diga el cardenal. Cuando el Papa lo dice, así es, ese es el absoluto, es correcto. En la Iglesia Metodista y en muchas de las denominaciones protestantes, lo que el obispo dice, eso es el absoluto. Eso es todo lo que dice el credo, ese es el absoluto. En las pentecostales, es lo que diga el superintendente general. Si usted puede tener a estas personas para un avivamiento o no,
Ese es el absoluto. Si usted no está de acuerdo con sus palabras, usted es votado de la organización. Vean, la palabra no es tomada en cuenta en lo absoluto. Vean, ustedes obtienen estos absolutos. Cada uno tiene su propio absoluto. 53. Pero ustedes saben, yo no digo esto sacrílegamente, lo digo por la verdad. Yo pienso de esta manera como Pablo cuando él dijo en Hechos 20:24. Pero de ninguna de estas cosas hago caso. Yo estoy determinado no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y él crucificado. Me tienen sin cuidado estos absolutos. Si es el Papa, obispo, o un superintendente general, o un consejero, o un sistema, o lo que sea, de ninguna de estas cosas hago caso. A mí no me importa si ellos dicen, bueno, nosotros no. Eso no hace una pizca de diferencia. Yo estoy determinado a no conocer otra cosa sino a Cristo Jesús, su palabra manifestada entre nosotros. Yo estoy atado a eso. Eso es mi ancla. Yo estoy anclado en eso. Desde que yo, Pablo dijo, desde que yo me encontré con él en el camino, yo he cambiado de dirección. Él me corrigió. Vaya, cómo él me corrigió. ¿Qué correcciones tuvo él que hacer en mí? Pero desde que él me corrigió, yo quedé atado a él. Yo vi que la palabra era la verdad y todo lo contrario a ella estaba errado. 54. ¿Saben qué? Él tenía un propósito al salvarme. Él tenía un propósito al salvarlo a usted y yo estoy determinado por medio de su voluntad. Hacer su voluntad, la razón que él lo hizo. Yo no sé por qué lo hizo. No le añadan ni le quiten. Como yo ya dije, Apocalipsis 22:19. Dice que no lo hagan. Si él es nuestro absoluto, no puede ser de otra manera. No hay forma en que sea de otra manera. Él tiene que ser el absoluto. La última palabra. Ustedes saben, había millones en pecado cuando yo fui salvo. Él tenía un propósito al salvarme. Yo soy el pájaro raro entre los hermanos. Muchas veces yo creo en predestinación, nacimiento de la serpiente, el bautismo en el nombre de Jesucristo y todas estas otras cosas que parecen ser y en las visiones y el poder de Cristo regresando una vez más y condenando a las organizaciones y demás. Yo soy el pájaro raro, pero él tenía una razón para salvarme, un propósito al hacerlo. Él me salvó cuando había millones de otros en pecado, pero él me salvó por alguna razón. Había hombres educados, había hombres inteligentes, había teólogos, había obispos y doctores y así sucesivamente en el campo, cuando él me salvó. Pero él me salvó por alguna razón. 55. Y yo veo que la palabra es el absoluto y estoy atada a ella y me he propuesto a no conocer cosas algunas sino a Jesucristo y a este crucificado. Él tenía una razón para esto y yo estoy decidido a mantenerme con esa razón. No importa lo que alguien más diga, yo no dejo de tener compañerismo con ellos ni los desacredito, pero yo sé que a lo que estoy atado. Él quería que yo fuera así. Él me hizo así. Yo fui hecho de esta manera con un propósito. Yo tenía que ser formado con todas estas cualidades y cosas y todas estas debilidades para entonces él poder sacar eso de mí y meter algo allí que sería su palabra. Y estoy decidido a no conocer otra cosa sino a Cristo. 56. La muerte de Cristo fue un absoluto. Fue un absoluto. Fue el fin de todo temor para aquellos que le tenían miedo a la muerte. Su muerte es un absoluto. Entonces, la gente le teme a la muerte. Aún Hawk le temía a la muerte. Pero cuando él vio la visión, él sabía que todo se había perdido. Su familia, sus hijos, aún su esposa se había vuelto contra él por causa de del mal olor de su llaga. Él se sentaba fuera de su casa, sobre un montón de ceniza, rascándose sus llagas, y su esposa aún le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Él dijo, como mujer fatua has hablado, ¿ve? Entonces cuando Eliú habló con él, un día de estos deseo desglosar ese nombre para ustedes, Eliú, y mostrarle que era Cristo.
cuando él tenía esta condición y todo le había ido en contra, entonces él vio la visión del ser justo. Él quería encontrar a un hombre que pudiera pararse en la brecha por él, poner sus manos sobre un hombre pecador y un Dios santo, y pararse en medio. Y Dios le permitió verlo, y 4,000 años de distancia. Eso era su absoluto. Él se levantó y se sacudió. Aleluya. Cuando un hombre le tenía miedo a la muerte, levántese y sacúdese. Mire en la palabra y vea cuál es la visión de Dios. 57. Él vio esa visión y dijo, yo sé que mi Redentor vive y en los días postreros Él se levantará sobre esta tierra. Yo me estoy aferrando a ello. Aunque los gusanos de la piel destruyan este cuerpo, aún en mi carne yo veré a Dios, a quien veré por mí mismo. Yo estoy aferrado a ello, dijo él. Él lo vio. Era una promesa de Dios. Él miró a través de las leyes de la naturaleza, como le estaba hablando acerca de la continuidad de la ley de la naturaleza, la continuidad de la palabra, la continuidad de la acción de Dios. Todo en continuidad. Él había preguntado en Job 14, él dijo, hay esperanza en un árbol. Si él muere, la flor, si ella muere, y así sucesivamente. Pero dijo, el hombre cae y entrega el espíritu y desaparece. Sus hijos vienen a honrarlo, pero él no lo percibe. Entonces él dijo, oh, ¿qué me escondieses en el sepulcro? ¿Qué me ocultares y me mantuvieres en el lugar secreto hasta apaciguar tu ira? Él tenía miedo a la muerte, pero cuando él previó, siendo un profeta, vio la resurrección de Jesucristo, él exclamó, mi Redentor vive. Observen, él lo llamó a él Redentor. Observen, yo sé que mi Redentor vive y en los postreros días él se levantará sobre la tierra, y aunque los gusanos de la piel destruyen este cuerpo, no obstante en mi carne yo veré a Dios. Dios y el Redentor era la misma cosa, Dios y el hombre hecho uno solo. Yo veré a Dios, a quien veré por mí mismo. Mis ojos le contemplarán y no otro. Amén. No cualquier otro, sino ese Redentor. Dios, ese es quien mis ojos contemplan. Él es un absoluto, Él es el absoluto. Él quita todo temor de la muerte. Él quita todo temor. 58. En Hebreos, el capítulo 2, el versículo 14 y 15, observen. Él tomó la forma de hombre para morir como uno por todos. Él tomó la forma de hombre. Este Redentor bajó y se hizo un hombre para así poder morir. Ese solo hombre, por todos los hombres. Oh, ¿cómo lo hizo él? ¿Para qué llegó Dios a ser hombre? Para pagar la pena del hombre. Para pagar la pena del hombre. Pero en la mañana de la resurrección, él salió con las llaves de la muerte, infierno y el sepulcro. Amén. Dios, el cual pudo morir en la cruz y el sepulcro no le pudo retener. Nada en el infierno no lo pudo retener a él. Nada le pudo retener. Él se levantó. Él tenía las llaves. Él se levantó como un conquistador, por cuanto él conquistó tanto la muerte como el infierno y el sepulcro. Cuando él estaba en la tierra, él conquistó la enfermedad. Él conquistó todo. Él conquistó las supersticiones. Él conquistó todo lo que había de ser conquistado y salió con la muerte, el infierno y el sepulcro. Las llaves tintineando en sus costados, y ascendió a lo alto y le dio dones a los hombres y regresó en el día de Pentecostés y se las entregó a Pedro, a la iglesia. Amén. Él es nuestro absoluto. Todos los temores de la muerte, por cuanto Él vive, nosotros también vivimos. Amén. 59. Romanos 8:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos damos cuenta, yo creo que eso es Romanos 5, nos damos cuenta y Él es nuestra justificación. Dios lo levantó a Él al tercer día para justificar nuestra fe, que nosotros lo creemos y Él lo levantó a Él para justificar nuestra fe. ¿Qué hizo entonces? Él lo envió de regreso como el justificador, porque nuestra fe lo cree. El Espíritu Santo, Cristo, entró en ellos para nuestra justificación, porque hemos resucitado de muerte a vida y ahora somos hijos e hijas de Dios, sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos justificó por su resurrección. Perdón.
Eso nos da justificación al saber con las arras de nuestra salvación dentro de nosotros ahora mismo, la mera vida de Cristo pulsando en nosotros. ¿Y cómo entonces pudiéramos negar la palabra? Lo cual, Él es la palabra que nos da esta seguridad. El Espíritu Santo está aquí, está allí. ¿Qué es? Es la estrella del norte. Cristo es esa estrella del norte. Y el Espíritu Santo es esa justificación que apunta al creyente directamente a la estrella del norte. ¿Correcto? 60. El Espíritu Santo siempre apuntará hacia la palabra. Si apunta hacia un credo o denominación, no es el Espíritu Santo. Él no podría hacer eso, apuntar en dirección contraria a su palabra, siendo que Él murió para confirmar esa palabra y hacer de esa palabra un positivo. Amén. Él murió para así poder venir. Él mismo, en esa palabra, Él es la vida vivificadora que hace que esa palabra viva otra vez. Ese fue su propósito al morir, para que Él aún pudiera proyectarse a sí mismo a través de su iglesia y hacer cada palabra en cada edad, actuar exactamente de la manera en que debe de actuar. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con el compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Estamos lecturando en esta tarde este mensaje titulado Un Absoluto Servicio realizado en Shiverville, Louisiana, Estados Unidos, del día 1 de diciembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 61 al 72. Continuamos con la lectura del mensaje Un Absoluto. Párrafo 61. Él es la dinámica de la mecánica. La mecánica de la iglesia. ¿Cuáles? Apóstoles, profetas, maestros y así sucesivamente. Y Él es la dinámica que opera eso. Y es operada por una cierta dinámica que es llamada como Él es el fuego que enciende la gasolina. Él es el fuego que está en la cámara de combustión. Que cuando la gasolina, la palabra, es derramada en la cámara de combustión, Él es el que la enciende. Él es el que la confirma. Él es el poder de resurrección. Él es Dios. Él es el fuego. Eso es lo que Él es. 62. Indiscutiblemente, dice Primera de Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad, porque Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles, recibido arriba en gloria. Él era Dios. Vino para tomar el lugar del pecador. Sí, Señor. Y cuando Él, Dios, lo levantó a Él al tercer día, fue para nuestra justificación. Por lo tanto, exaltado a la diestra de la majestad en las alturas, Él es nuestro intercesor para hacer intercesiones en base a nuestras debilidades. Mientras lo confesamos a Él, morimos a nosotros mismos, colocando su palabra de nuevo en nosotros, la promesa. Y nuestra fe hace a esa palabra vivir, porque Cristo está en nosotros, el vivificador de la palabra. ¿Cómo quisiera que la iglesia viera esto? Todos los argumentos y controversias terminarían. Esa sería la corte suprema. Esa es la estrella del norte, aleluya. Eso es el fin de toda controversia. Ese es el fin de toda pregunta. Ese es el fin de todo. Dios lo dijo así. Eso es el absoluto. Aférrese a eso. Pablo dijo, ni lo presente, ni lo futuro, ni muerte, ni enfermedad, ni desnudez, ni peligro. Nada puede separarnos de eso. Amén. Nosotros estamos atados a un absoluto. Dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nada más nos sostiene sino eso allí,
Ese es el absoluto. 64. Él es nuestro absoluto porque tenemos la seguridad de la resurrección. Porque Él está resucitado en nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él vive. Él hace exactamente aquí lo que hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Él es la misma columna de fuego de la cual tenemos la fotografía allí. Él es el mismo en la iglesia. Él está aquí hoy y en este cuerpo Él obra y actúa exactamente como lo hizo en aquel entonces. Si la vida de una sandía es puesta en una calabaza, ella nunca dará otra calabaza. No puede, porque será una sandía, pues la vida en ella es sandía. Y si vosotros permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid lo que queréis. Ustedes tendrán sandías. Amén. El absoluto, yo sé que es verdad. Yo he atado mi alma a eso y sé que es la verdad, la palabra de Dios. Él es nuestro absoluto. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, leemos eso. Seremos arrebatados juntos con nuestros seres amados para encontrarnos con Él en el aire. Oh, palpita mi corazón ante cada palabra en su libro. Amén. Dios dijo, seremos arrebatados en el aire para encontrarnos con nuestros seres queridos. Amén. Dijo la palabra en lo profundo de mi corazón, pues la palabra está allí adentro. En mi corazón he guardado tu palabra, Señor, para no pecar contra ti. Yo las ato sobre mis dedos, sobre la cabecera de mi cama. Tú estás siempre delante de mí. No seré conmovido. Sí, aunque ande por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú eres mi absoluto. Yo bajaré por allí y tú me sacarás. Si las aguas profundas entraran a mi barca, tú eres mi ancla. Amén. Tú estás detrás del velo allí. Tú eres el que me conducirá a través de la tormenta. Tú eres el que estará allí, mi ancla en la gloria. Cuando yo llegue a las sombras del valle, las sombras de la muerte. Cuando yo llegue al Jordán, cuando tenga que cruzar, Él es mi absoluto. Yo estoy atado al resucitado en el otro lado. Él me sacará de las aguas peligrosas. No temeré mal alguno, pues tú estás conmigo. Amén. Que rujan las tormentas, vida o muerte, lo que sea, nada me separará. Yo estoy amarrado a ese poste. Ese poste se mantiene firme. Se mantiene firme dentro del velo. Está anclado allá en Dios. Está anclado en mi alma. El Espíritu Santo es lo que me aviva a esa promesa. Yo soy. No, yo seré. Yo fui. Yo seré algún día. Sino, yo soy la resurrección y la vida. Dice Dios, amén. El que cree en mí, aunque estuviere muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. Amén. Que la muerte haga lo que quiera. Jamás me molestará, porque yo estoy persuadido que aunque la enfermedad me mate o por una bala de alguna escopeta, algún día pudiera matarme. Yo no sé qué será. ¿Qué me importa eso a mí? Porque para mí el morir es Cristo y el morir es ganancia. Oh, hermanos, porque yo estoy decidido a que lo conoceré a Él allá, al otro lado del río de muerte, donde Él me llevará a su presencia algún día, justificado por su justicia, que yo he aceptado por su muerte en la cruz. Dios hecho carne entre nosotros, aún carne en nosotros, aún espíritu en nuestra carne. Amén. Él es mi absoluto. Él es mi todo. Cualquier cosa fuera de eso, nada en mis brazos traigo. Yo no conozco más nada sino a Cristo y a Él crucificado. No deseo oír más nada sino a Cristo y a Él crucificado. Mi corazón dice amén a cada una de sus promesas.
Es por eso que yo sé que su Espíritu Santo es una brújula, porque me guía a la palabra. Ninguna de esas visiones jamás me han dicho algo que no estuviera en la palabra. Allí es donde yo tengo mi seguridad, hermano. Esa noche cuando él me dijo acerca de eso, yo he vigilado esas visiones y quiero llamarle su atención. ¿Alguna vez ha dicho esa visión algo que fuera contrario a la palabra? Ni una sola vez ha estado errada. ¿Por qué? Porque es Dios. Ese es mi poste de amarre. Y yo sé que una mañana en una visión yo vi a mis seres queridos allá al otro lado del río. Están allí. Yo voy rumbo a esa tierra prometida. Algún día tengo que encontrarme con ellos. Sí, ciertamente. Él es mi absoluto. Él es mi sol. Él es mi vida. Él es mi poste de amarre. Mi estrella del norte. Él es todo lo que yo alguna vez pudiera pensar ser. Él es eso para mí. Él es mi vida. 68. Las denominaciones para mí, no para herir sus sentimientos. Yo no deseo hacer eso. Pero la palabra es como una espada de doble filo. Ella puede empujar sin cortar, ¿ven? Especialmente cuando está cortando en la oscuridad. Noten, las denominaciones son como las otras estrellas. Ellas se mueven a medida que el mundo gira. Eso es correcto. En cada dirección que el mundo va, ellas dejan que sus mujeres se corten el cabello, usen pantalones cortos y todo lo demás. Se mueve al ritmo de Hollywood y todo lo demás. Pero, oh hermano, eso aún sigue siendo la verdad. Esa palabra inconmovible del Dios viviente sigue siendo la verdad. Es mi absoluto. Lo que ella dice es la verdad. Que las denominaciones se muevan para donde quieran. Si ellos quieren desacreditar el nombre de Jesucristo con un título, eso es cosa de ellos. Pero para mí, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Para mí, esa es la palabra del fundamento. Allí es donde está la piedra angular. Yo no quiero moverme con ninguna denominación. Yo tengo mi brújula aquí dentro de mí, el Espíritu Santo, el cual me apunta directo hacia el absoluto, porque los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y yo la he guardado en mi corazón, y el Espíritu Santo me apuntó directamente hacia ella. Yo estoy decidido a no conocer otra cosa. Eso es mi absoluto. Solo dejarla de esa manera. Así es como yo la quiero. Oh, hermanos, miren, hermano y hermana, hagan su absoluto en él. Sí, señor. 70. En un tiempo de problemas que tuve no hace mucho, perdí a mi esposa, a mis hijos y todo. Alguien me dijo, ¿guardaste tu religión? Yo dije, no, ella me guardó a mí. ¿Ven? Vean, yo tenía un absoluto. El saber que algún día los volveré a ver, amén. Yo no hubiera podido lograrlo si no hubiese tenido ese absoluto. Eso marcó la diferencia en mí, a lo que yo estaba atado. Porque yo sabía que los vería otra vez. Miren, por gracia, yo estoy atado a aquel que dijo, yo soy. No, yo fui, yo soy. Siempre, siempre presente, omnisciente, omnipotente, infinito. Que él no es yo fui, yo soy. Él todavía es la resurrección. Él todavía es la estrella del norte. Él todavía es todo para mí. 71. Moisés tenía un absoluto. Cuando él se encontró con aquella zarza ardiendo, eso fue un absoluto para él. Cuando Josué, ustedes saben, a veces cuando usted toma un absoluto lo guiará a usted a una paradoja. Eso es correcto. Sí, una paradoja es algo que es real, pero no puede ser explicado. Es una paradoja. Cuando Josué estaba parado allí y vio que tenía una necesidad, Dios lo había comisionado a ir allá
y poseer esa tierra, echar fuera toda esa gente y colocar a Israel en la tierra. Y un día los ejércitos habían sido dispersados y estaban en campo abierto. Y de repente, él sabía que los tenía vencidos mientras los tuviera desparramados. Así que en eso, el sol se estaba ocultando y Josué estaba atado a un absoluto. La palabra de Dios, el Creador, él estaba atado a un trabajo que tenía que hacer. ¿Amén? 72. A veces no es agradable tener que hacerlo. Uno tiene que herir sentimientos, cortar y hacer pedazos, pero es un absoluto. Él tenía una necesidad. Él dijo, sol, detente allá, luna, y tú quédate allí mismo. Y ella se detuvo por 24 horas. Hablando de un absoluto, pero él estaba atado a un absoluto, con una comisión. Sí, ciertamente, Dios lo había comisionado. Juan estaba seguro de que él vería la paloma cuando ella viniera sobre él. Cuando yo vi esa columna de fuego, como Pablo camino a Damasco, yo sabía que eso era el absoluto de Dios. Vendría un avivamiento que iba a barrer las naciones. Yo sabía que eso iba a precursar la segunda venida de Jesucristo. Y yo todavía lo creo hoy. Es mi absoluto. Aunque fue una paradoja, seguro, fue una paradoja que una columna de fuego permaneciera suspendida allí arriba en el cielo. Y los periódicos y todo lo demás tomaron su fotografía. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Y para finalizar, con la lectura de este glorioso mensaje titulado Un Absoluto. Servicio realizado en Shiverpool, Louisiana, Estados Unidos, del día 1 de diciembre del año 1963. Párrafo 73 dice, fue una paradoja. El otro día, el 15 de marzo, o el 15 de mayo creo, no, fue el 15 de marzo de este año pasado, cuando 3 o 4 meses antes de, señores, ¿qué hora es? Dijo que iríamos allá y que 7 ángeles se encontrarían conmigo. Y que regresara y que el libro de los 7 sellos sería abierto. Y parado allí mismo con el hermano Sodman, quien acaba de decir amén. Allí, parado allí junto a él, pues yo les dije a ellos que habría un estruendo que sacudiría la región. Y dije, estará allí. Es así, dice el Señor. Están cintas. Y cintas, y cintas desde Phoenix y por todos lados. Es así, dice el Señor. Párrafo 74. Un día, mientras estaba parado allí, quitándome los abrojos o unas espinas del pantalón, como que era, aparecieron 7 ángeles desde el cielo y estremecieron el lugar a tal grado que las rocas, con un peso de 50 o 60 libras, rodaron por la ladera. Allí estaban 7 ángeles parados allí y me comisionaron a que regresara y predicara estos mensajes. Y dijeron que, uno a uno, ellos se encontrarían conmigo y me dirían lo que sucedió. Y sucedió exactamente de esa manera. Y cuando ellos ascendieron a las alturas de esa manera, subieron a 30 millas en el aire y ese mismo día, ellos tomaron la fotografía de ello, la ciencia, y le dio la vuelta al mundo. Es una paradoja, pero fue un absoluto. Eso me ató a mí más a Jesucristo, envolviendo mi vida dentro de él. Yo sé que pareció extraño, siempre es así. Fue una paradoja para Pablo encontrarse con Jesús en el camino a Damasco. Es una paradoja cuando Dios cambia el corazón negro de un pecador y lo lava dejándolo blanco en su propia sangre. Es una paradoja. Cierto, ¿creen ustedes en paradojas? Y esa paradoja, si es de acuerdo a la palabra de Dios, puede ser el absoluto suyo. La conversión de Pablo fue una paradoja y llegó a ser un absoluto. 75.
Recuerdo que no hace mucho yo estaba sentado con un farmacéutico y estábamos conversando en cierto lugar. Él me dijo: "Hermano Branham, quiero preguntarle algo". Y él era bautista, él mismo. Él dijo: "¿Cree usted en una paradoja?". Yo dije: "Seguro, claro que sí". Dijo: "Yo no le contaría esto a más nadie sino a usted", dijo, "pero yo sé que usted cree esto". Él dijo: "Durante el tiempo de la depresión", dijo, "ellos tenían que tener una orden de parte del condado para obtener medicina para los enfermos". Y dijo: "Un día yo estaba sentado allá atrás en la farmacia". Dijo: "Mi hijo estaba atendiendo a los clientes". Y dijo: "Yo vi a una mujer que entró". Dijo: "Ella estaba, se veía que en cualquier momento iba a ser madre". Y dijo: "La pobre mujer difícilmente podía mantenerse de pie. Y su esposo todo mal vestido, ambos. Y ella se recostó de lado del mostrador". Y él se acercó y le preguntó a mi hijo. Él dijo: "Yo tengo una receta aquí del doctor". Él dijo: "¿Podría surtírmela y dejar que lleve a mi esposa a casa?". Él dijo: "Yo traté de dejarle a ella en esa línea. Solo mire calle abajo allí". Él dijo: "Faltarían 4 o 5 horas". Y dijo: "Ella ya no puede mantenerse de pie. Usted puede verlo". Párrafo 76. Y el jovencito le dijo: "Señor, yo no puedo hacer eso". Él dijo: "Yo tendría que tener esa orden primero". Dijo: "Porque yo no puedo hacer eso, simplemente es contra las reglas". Y dijo: "Su papá dijo que él estaba sentado allá atrás escuchando. Vio lo que el muchacho dijo". Y él dijo: "Un momento". Dijo: "¿Qué es eso?". Y dice que fue allí. Y el anciano, un cristiano verdadero, un santo genuino. Él dijo: "¿Qué sucede, mi buen hermano?". Y él dijo: "Señor, dijo, yo estoy, mi esposa, ella está a punto de dar a luz". Él dijo: Yo tengo aquí la orden del doctor, una medicina, ella debe tenerla ahora mismo". Y dijo: Yo la llevé a ella a que se parara en su lugar allí". Y dijo: Mire esta línea". Dijo: "Yo dudo que pueda entrar esta tarde". Dijo: "Yo me pregunto si usted pudiera surtirme esto". Dijo: Yo me pararé allá abajo, yo le conseguiré el dinero, la orden de que el condado pagará esto". Pues él dijo: "Claro, señor, se la conseguiré". Y solo puse la orden allí y se regresó. Dice que su hijo fue y empezó a atender a alguien más. Dijo: "La damita miró esperando 2 o 3 veces. Ella simplemente seguía parada allí y con el sudor en su rostro. Sabía que estaba muy mareada. Y el hermano parado allí con sus brazos alrededor de ella. Ustedes saben, aguanta, cariño, aguanta un poco más". Dijo: "El buen farmacéutico nos va a conseguir la medicina". Él dijo: "Yo preparé la medicina tan rápido como pude y surtí mi receta". Y dijo: "Cuando empecé a entregársela en la mano", dijo él, "hermano Branham, yo miré y la estaba poniendo en una mano con cicatrices de clavos". Él dijo: "Yo vi las espinas en su frente". Él dijo: "Cerré mis ojos y miré hacia atrás". Él dijo: "Yo me di cuenta en ese momento que en cuanto yo había hecho eso a uno de estos mis pequeñitos, se lo había hecho a él". Dijo: "¿Cree usted eso?". Yo dije: "Con todo mi corazón, doctor, yo creo cada palabra de ello". "¿Qué es?". Él dijo: "Desde entonces Cristo ha significado más para mí, porque hacer eso para aquella mujer", dijo, "fue una paradoja. No hay duda que gente común no creería eso, pero", dijo, "yo pensé contárselo a usted porque sé que usted ha tenido esas experiencias". Yo dije: "Sí, señor, eso es correcto", dije. Párrafo 78. Me acuerdo de San Martín cuando leía acerca de él, cuando él era apenas un muchacho. Él fue llamado por Dios. Su familia era pagana. Y su padre era como, no sé, creo que un militar. Y está bien que sus hijos lo sigan a ellos. Él dijo: "Un día iba pasando por la ciudad allí, olvidé dónde era, y creo que él era francés". Y dice que él iba pasando por un puente y había un hombre allí, muriéndose de frío. El clima estaba muy frío y la gente pasaba y no le daban nada. Y dice que él se paró
Y gente que absolutamente profesaba ser creyente y pasaban y dejaban al anciano tirado allí. Y él estaba pidiendo que le dieran algo con qué arroparse. Decía que se estaba muriendo de frío. Y San Martín se acercó allí. Miren, eso fue antes de su conversión. Agarró su propio abrigo, siendo un soldado, y lo cortó en dos mitades y arrojó al anciano vagabundo de esa manera. Y con la otra se arrojó él mismo. La gente se rió de él. Dijeron, un soldado con apariencia chistosa, con medio abrigo puesto. Vean, eso hace que usted haga cosas extrañas. Había algo en él que él creía que existía un Dios. Esa noche, después de acostarse y dormir un rato, despertó. Alguien lo despertó y él miró, parado al lado de su cama, y allí estaba Jesús envuelto en ese otro pedazo del abrigo. Ese fue el inicio de San Martín. ¿Qué sucedió? Él tenía un absoluto de que la palabra de Dios es verdad. Lo que le haces a estos mis pequeñitos, a mí me lo haces. Hermanos, yo estoy atado a ese absoluto. Y sé que cada uno de ustedes, párrafo 80. En vez de hacer un llamamiento al altar esta mañana, pienso que me gustaría hacer un llamamiento de consagración. Consagrémonos a este absoluto. ¿Creen ustedes que la palabra es el absoluto de Dios? La congregación dice amén. ¿Creen ustedes que Él es el mismo que siempre ha sido? Amén. Aquí hay ministros. ¿No les gustaría consagrar sus vidas solo tomar un absoluto? ¿Qué queremos nosotros hoy? ¿Qué queremos con una tarjeta de compañerismo o una credencial? Nosotros queremos es a Jesucristo. No estamos atados a una tarjeta de compañerismo. Estamos atados a la palabra de Dios. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Creen ustedes eso? Los ministros dicen amén. Pongámonos de pie ahora y consagremos nuestras vidas una vez más. Yo también quiero consagrar la mía. Yo me estoy atando a mí mismo otra vez. Yo estoy revisando mi amarre, si el nudo está amarrado. Yo estoy revisando mi absoluto. Señor, si hay alguna cosa en mí aparte de tu palabra, sácalo. Yo no conozco otra cosa sino a ti. No quiero conocer más nada sino a ti. Miren, cada uno a su propia manera. Párrafo 81. Les he estado hablando durante la semana. Les he dicho la verdad. Dios ha confirmado la verdad. Él lo ha hecho una y otra vez y otra vez. Ustedes saben lo que es el absoluto. Miren con ustedes y conmigo mismo, juntos, todos ustedes, las mujeres, todos ustedes, los hombres, muchachos, muchachas, lo que ustedes sean. Vamos a todos, ustedes en el coro, todos ustedes que están aquí arriba. En todos lados, juntos, abajo en el sótano, arriba en el balcón, alrededor de las paredes, por allá en la extensión, donde quiera que estén, tomemos a Jesús, nuestro absoluto, pues tenemos que llegar al valle de la sombra de muerte. Yo no conozco más nada sino a Él. Él es mi absoluto, porque ha resucitado en mi vida, y yo sé que Él es real. Párrafo 82. Levantemos nuestras manos ahora y oremos. Hagamos nuestro servicio de consagración. Señor Jesús, tu palabra es desde la antigüedad, es el principio y el fin. Yo ahora, junto con esta congregación, me consagro a mí mismo nuevamente sobre este púlpito hoy. Yo te pido por esta iglesia, el Tabernáculo Vida, por una consagración. Resuelve todas las diferencias. Permite que todo eso desaparezca. Que lo pasado quede en el pasado. Ministros del Evangelio, los cuales están preocupados y pensaron que algo acontecería. Oh Dios, nosotros nos atamos en esta mañana a Jesucristo, la palabra, y nos proponemos a no conocer otras cosas sino a Cristo y a este crucificado. Oh estrella del norte, oh Espíritu Santo, oh brújula de Dios. Entra ahora en cada corazón. Nos consagramos a ti en el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, hermano. Amén. Amén, mis amados hermanos, hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Un Absoluto.
Servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 1 de diciembre del año 1963. Que quede guardado y plasmado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén, hermanos y hermanas. El Señor los siga bendiciendo. Es un gran privilegio para todos nosotros el continuar con este compañerismo y la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. En esta tarde, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Solo una vez más, Señor. Servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, del día 1 de diciembre del año 1963. Esto ya es en la tarde y noche. Iniciamos la lectura de su nuevo mensaje, hermana Erika, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este nuevo mensaje, solo una vez más, Señor. Del año 63, 1201, párrafo 1. Inclinemos nuestros rostros ahora, con nuestros rostros inclinados y nuestros corazones inclinados delante de Dios, en la clausura de esta gran convención de este jubileo que hemos tenido aquí y alrededor de la palabra del Señor. Yo me hago la pregunta esta noche si acaso nuestros corazones no están anhelando algo de parte de Dios. Si así fuere, levantemos nuestras manos a Él y digamos, simplemente digamos, esta es mi petición, Señor, tú la conoces. Nuestro Padre Celestial, mira ahora nuestras manos. Esas manos alzadas significa que nosotros rendimos nuestro todo a ti. Tú sabes de lo que tenemos necesidad, Padre, y rogamos que tú suplas nuestras necesidades. Algunas veces nuestros deseos son más que nuestras necesidades, pero Padre, suple tú nuestras necesidades porque eso es lo pedimos, lo podemos pedir con tu fe. Tú prometiste que lo harías. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Ahora pueden sentarse. Párrafo 2. Al hermano Moore y el hermano Moore y el hermano Brown y su hermano Lily, hermano Voltier y todas estas personas finas aquí de la iglesia, los síndicos, los diáconos, lo que ellos sean. Yo ciertamente estoy agradecido por esta oportunidad y el tiempo tan maravilloso que he disfrutado al estar aquí. Estos grandes fundadores que vinieron aquí hace años con cartón en los zapatos para tapar los huecos y se dedicaron desinteresadamente para que hubiese este lugar de adoración y este pueblo. Yo pienso que Shreveport está endeudado grandemente con hombres como Jack Moore y estas personas aquí que están aquí. Un esfuerzo incansable y generoso. Ellos han tratado de establecer un lugar donde la luz de Dios y la vida de Dios puede llegar al pueblo, que son hombres y mujeres viajeros, que pueden entrar y gozar de los servicios, que permanezcan en pie por mucho tiempo, hasta la vida del Señor Jesús, hasta que Él haya terminado con ello. Párrafo 3. Y yo me he gozado grandemente con las congregaciones, con sus respuestas tan final al ministerio y los mensajes y las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Es simplemente sin límite y nosotros nunca sabremos lo que ha significado hasta que crucemos el otro lado, ya que semillas han sido plantadas y que brotarán a vida en los días que tenemos por delante. Y muchos han sido sanados que probablemente no saben nada al respecto en este momento, pero que después de un rato usted se dará cuenta que eso se ha ido. Y hallamos tanto de eso, no es solamente lo que ustedes ven suceder. Ustedes nunca saben lo que va a suceder, lo que sucederá como resultado de ello. Y yo confío que no hay ninguna persona enferma que se vaya de esta reunión, que no tenga lo suficiente fe para saber que la obra ha sido hecha y que estará bien.
Para aquellos que levantaron sus manos a Cristo por el bautismo del Espíritu Santo y muchas cosas y las obras de gracias que ustedes desean que Dios obrara en ustedes. Yo confío que cada uno de ustedes sea lleno del Espíritu Santo, cada uno. No olviden mi mensaje sobre la señal. Ustedes deben quedarse con eso. Recuerden, desplieguen la señal. 4. Ahora tenemos que salir inmediatamente para Arizona y Yuma y Fitness y luego regresaremos por aquí por el sur. No sé el itinerario exactamente cómo es, pero estaremos aquí. Pienso que es la parte del sur de Luisiana de nuevo en febrero en alguna parte de Luisiana y Dallas y luego en Georgia por allá y luego a Florida. Y luego debemos ir a Europa desde allí hasta junio. Y luego volvemos aquí en julio y a mediados de agosto. Y luego ir muy allá debajo de la tierra, a Sudamérica, o sea, no Sudamérica, sino Sudáfrica. El segundo día de septiembre de este 1964 que viene, si el Señor lo permite, comenzamos en Durban, Sudáfrica, donde vimos a 30,000 personas venir al Señor en una sola ocasión. El hermano Julius Staple, sentado aquí, estaba en la reunión en esa ocasión. Creo que eso es correcto. 5. Y creo que el hermano Julius había sido presentado. Es el hombre que escribió el libro de Un profeta visita a Sudáfrica. La hermana Staple, sin duda, está aquí en un lugar, en algún lugar. Yo no puedo ubicarla en este. Sí, ahora sí. Y los niños, recuerdo, hace unos años en Minneapolis, ellos eran unos niños, pero ahora tengo que mirar hacia arriba. Son jóvenes, crecidos. La hermana está aquí. No hace mucho que me tenía el corazón palpitando como madre. Había perdido a su niña y el Señor le plació llevársela. Y ella me había llamado y quería. Ellos me iban a llevar a un vuelo hasta Alemania y el doctor fue muy bondadoso en esperar, en dejar que la niña permaneciese allí. La pequeñita murió repentinamente, una niña dulce y gordita. La hermana hasta le había perdido a su mamá y ella estaba muy quebrantada. Esta niña era una cosa muy seria para ella y me llamó por teléfono a larga distancia desde Alemania y deseaba que yo volara. Y yo dije, hermana Stanley, sí. Ella confesó su fe, que ella creía que el Señor Jesús me había enviado a mí para la obra en los últimos días y simplemente un testimonio leal que nadie podía dar, y ella lo hizo de todo corazón. Ella había visto al Señor Dios hacer cosas como esas, levantar los muertos después de ellos haber estado muertos. Pero, ¿ven ustedes? Uno realmente tanto como yo, qué gloria hubiera sido esa para Dios en Alemania y demás. Si yo hubiese podido hacerlo, yo mismo lo hubieras hecho. Pero lo primero es que no debemos ir hasta que sepamos para qué estamos yendo. Así que yo salí, oré y creo que ella permaneció en el teléfono parte del tiempo durante la noche. Y al día siguiente yo entré y no había nada. Meda volvió a decirme, mi esposa, dijo, la hermana está, les llamó dos veces. ¿Ya tienes palabra de parte del Señor? Yo dije, nada. Y dije, bueno. Yo salí a orar otra vez. Estuve en el bosque esa noche y desde luego tenía que hacer las preparaciones con la niñita. Y entonces justo cuando yo estaba entrando, el Señor Jesús vino una visión allí frente a mí. Y yo oí su voz decir, no reprendas eso. Esa es la mano del Señor. Así que yo supe entonces que Dios, por alguna razón, se había llevado a su niña a la gloria y ciertamente era en contra de la voluntad del Señor, que yo dijera algo contrario a ello. Y entonces pensé, bueno, esa será una gran desilusión, pero la cosa que hice, yo obedecí al Señor. Yo hice lo que Él me dijo. Párrafo 7. No hace mucho recibí una carta de un ministro de allá y él había dicho algo a otros ministros. Él dijo la única y él era, creo yo, quizás era un luterano alemán. No estoy seguro, pero él dijo, hay una cosa que puedo admirar del hermano Branham.
En medio de todo el alboroto, él se mantuvo firme hasta recibir una decisión bien definida de parte de Dios. Entonces él sabía lo que estaba haciendo. Y esa es la única manera en que no puedo hacer esas cosas. Es primeramente oír de parte del Señor. Cuando él diga sí, él me dijera esta noche que fuera allá y levantara de ese cementerio al presidente Kennedy, yo invitaría al mundo entero a que venga y vea eso acontecer, pues yo tendría así, dice el Señor, ¿ven? Ahora, pero, ¿cómo puedo yo decir así, dice el Señor, hasta que el Señor lo haya dicho? ¿Ven? ¿Ven? 8. Muchas veces la gente se emociona mucho y actúa bajo impresiones y cosas semejantes, y hasta lo mejor que puedan pensar, y eso no siempre es lo correcto. Espere hasta que él le diga, usted lo sepa, entonces lo tiene exactamente bien. Usted no tiene que conjeturar al respecto. Si él ya le ha dicho a usted, es así dice el Señor, cuando él le ha dicho a usted, entonces usted puede oír, puede ir y decir lo que él dijo. Hasta ese entonces, usted puede ir y hacer todo lo que pueda, hacer lo que usted pueda usted mismo, pero no puede estar seguro hasta que Dios lo haya dicho. Entonces usted está seguro. Párrafo 9. En la cinta de señora, ¿qué hora es? Muchos de ustedes tienen la cinta, ¿ven? Yo pude hablar para los capítulos y en todas partes y decir, es así dice el Señor, yo me encontraré con 7 ángeles. Y se sabrá en todos los países, ¿ven? Y algo está a punto de suceder, pues él me lo dijo. Y así ocurrió, ¿ven? Solo 3 meses después, ¿ven? Y todas estas otras cosas, cuando el Señor lo ha hablado, tiene que suceder. Esa es la razón que yo sé que su palabra es perfecta, no importa lo que la gente piense acerca de ella, es la palabra de Dios. El hermano Branham palmea su Biblia. Eso está correcto, eso es así, dice el Señor, vean, eso es, y nosotros sabemos que eso es verdad. Párrafo 10, Jesús viene, ¿cuándo? Yo no sé, ¿en qué forma? ¿Cómo vendrá Él? Yo tengo una iglesia, pero yo no sé, está escrito aquí adentro, Él dijo, si yo fuere levantado, Él atraería a todos a Él. Y él vendría otra vez. Yo sé que él viene, eso es seguro. Y a mí no me importa cuándo es. ¿Ven? Si es esta noche o si es el próximo año o si es de aquí a 1000 años, con tal de que él venga. Yo tengo vida eterna. Yo no voy a estar más viejo. Simplemente voy a estar allí cuando él venga. Eso es todo. Eso es. ¿Ven? A mí no me importa cuándo, ni cómo, de qué manera él lo haga, con tal de que yo esté allí. Y él me prometió que yo estaría allí y ya me ha dado vida eterna, porque él dijo, el que recibe mis palabras y cree en aquel que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es suficiente para mí. Allí mismo eso es mi absoluto. Eso es mi absoluto. Él lo prometió. No hay manera que alguna vez falle. Sencillamente no puede fallar. Así como Dios no puede fallar, y es imposible que Dios falle. Esa es una cosa que Dios no puede hacer, fallar. Él no puede fallar. ¿No están ustedes contentos por eso? La congregación dice amén. Oh, hermanos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga, recordando que hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje en esta tarde y noche, titulado Solo una vez más, Señor. Servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 1 de diciembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Bueno, continuamos con la lectura del mensaje, solo una vez más, Señor. Párrafo 11. Cuando comienzo a ver la cuenta de los años, viendo 2 y 3 servicios al día, y eso me comienza a afectar y me canso, donde antes no me gustaba. Pero luego pienso, bueno, ¿tanto importa eso? Quiero preguntarles algo. Somos todos aquí de casa, entonces miren, ¿y si usted tuviera 80 años de edad esta noche? O si tiene 15 años esta noche.
preguntarles algo. Somos todos aquí de casa. Entonces, miren, ¿qué si usted tuviera 80 años de edad esta noche? ¿O si tiene 15 años esta noche? Si tiene 80 años de edad y usted vive hasta este tiempo, mañana en la noche, usted vivirá más que muchos jovencitos de 16 años. ¿Ha pensado en eso? Seguro que sí. Usted está aquí por un propósito y es de servir a Dios. Así que, ¿qué importa la edad para usted? Simplemente sírvale a Dios. ¿Sí? Entonces, si Dios viniera a mí y me dijera, quiero que vayas a la tierra, y que yo estuviera allá arriba y él dijera, ve a la tierra, te voy a dar 100 años de conocimiento, pero quiero que tú escojas en cuál tiempo. ¿Qué años quieres tomar? ¿Los primeros 25? ¿Los segundos 25? ¿Los terceros 25? ¿O los últimos 25? ¿Qué diría yo? Bueno, si yo voy a dedicar mi tiempo aquí para ser un jugador de fútbol o un atleta o algo así, sería mejor que tomara los primeros 25. Si voy a estar aquí para ser un carpintero o alguna persona así, bueno, será mejor que escoja los segundos 25. Pero si quiero escoger servir al Señor, yo tomaré los últimos 25. De los 75 a los 100, porque yo habré tenido la acumulación de todo ese conocimiento. Yo sé más al respecto, ¿ven? Con tal que yo pueda pararme sobre mis dos pies y caminar, ¿qué importa la edad que tenga? Yo estoy aquí para servir al Señor, y eso es todo, ¿amén? Eso es suficiente para mí. Él lo prometió. Amén. Párrafo 13. Ahora, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por su amabilidad y confiando que, si el Señor lo permite, que nos encontremos nuevamente en esta tierra. Si bien no más aquí, lo haremos del otro lado. Y que el Señor les bendiga. Quiero orar por estos pañuelos. Tan pronto como entremos al mensaje, no sabemos exactamente lo que sucederá. Nosotros tratamos de dedicar un par de noches en las tres, como tres noches, de las cinco o seis. Cinco noches, creo yo. El Señor nos dio un llamado entre la gente, de llamar a la gente, donde el Señor lo sanaría. Y luego tuvimos una sola noche, anoche, donde trajimos a toda persona que quería que se orara por ellos a través de la línea de oración, y oramos por ellos. Y espero que no haya fallado en ninguna parte en tratar de hacer todo lo que yo sé hacer para que estemos en mejor condición espiritual y condición física esta noche. Que como estábamos cuando llegamos aquí hace como cuatro o cinco noches. Si he fallado, que Dios me perdone y ustedes perdónenme. 14. Ahora, para el mensaje de clausura, y voy a tratar de hacerlo tan rápido como sea posible, porque yo predico extenso, y le he dicho a mi congregación y demás que comenzando el primero del año, voy a intentar hacerlo. Yo lo he intentado en los últimos 35 años, desde que he estado en el ministerio, de bajar de estas dos horas y lo demás a tan solo 30 minutos. Pero soy muy lento y no puedo decir lo que quiero decir en 30 minutos. Es la única cosa. Yo soy sureño, ustedes saben. Y así que yo simplemente tengo que
yo no puedo pensar en ello demasiado rápido. Yo simplemente tengo que esperar y ver. Yo tengo que esperar en Él para mis palabras. Así que, pero yo, solo mientras pueda esperar en Él, y ustedes simplemente tengan paciencia conmigo. 15. Ahora, leamos una escritura, pues sabemos que eso no pasará. Y después de disfrutar de nuestra pequeña reunión de amistad y de conversar, antes de abordar la parte más sincera del servicio, traer el pan de vida. Oremos nuevamente. Señor Jesús, hoy estamos agradecidos contigo. Todos nos dirigimos a ti para darte las gracias por estos maravillosos días y noches de servicios, teniendo compañerismo alrededor de la palabra y con el pueblo. Estamos agradecidos, Señor. Nuestros espíritus han sido animados y estamos agradecidos de que hayamos podido sentarnos en lugares celestiales contigo. Y ahora, Padre, en esta grande y última noche de la fiesta de amor, que tú puedas pararte en medio de nosotros nuevamente esta noche y clamar: el que tenga sed, venga a mí, concédelo, Señor. Sabemos que tú lo harás porque lo haces. Esa es tu manera de hacer las cosas y tú nunca la cambias. Y yo te ruego, Dios, que tú partas el pan de vida a nosotros, que podamos nosotros recibir esa palabra dentro de nuestros corazones, la cual abrirá una fuente de bendiciones a todos nosotros. Bendice la lectura de la palabra y ayúdame mientras trato de partir el pan de vida para la congregación, para cual sea la necesidad, en el nombre de Jesucristo. Amén. 16. Abramos en el libro de los jueces de Israel. Y deseo abrir en el capítulo 16 de Jueces para leer una porción de la palabra. Jueces, el capítulo 16, y quiero leer los versículos 27 y 28. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Qué escena más lastimosa. Y este pequeño tema, yo voy a sacar un texto de ello, titulándolo: Solo una vez más, Señor. Solo una vez más. Debe haber sido un día caluroso. Ellos habían tenido una gran celebración y me hace sentir mal cada vez que pienso en ello, debido a la naturaleza de esa celebración religiosa. Ustedes saben, una celebración está bien, pero es de acuerdo a la naturaleza de la celebración. Y esta era una celebración en particular a la que me duele referirme. Era en la tierra de los filisteos y ellos estaban celebrando. Me hace sentir maldecirlo. La victoria sobre los siervos de Dios. El siervo de Dios desobediente había traído un reproche sobre el nombre del Señor y cayó en derrota. Y estos filisteos estaban celebrando el gran tiempo de victoria que su Dios Pez había obtenido sobre el siervo de Jehová. Si ese no es un texto terrible con el cual terminar una reunión, pero me sentí guiado mientras estaba examinando unos 500 o 600 textos que tenía allí. Mis ojos se detuvieron sobre este texto aquí y yo pensé: creo que hablaré sobre eso un poco esta noche y quizás eso es sobre lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros sepamos aquí. Él acerca de 18. Era un día caluroso, creo yo, y los sacrificios estaban ardiendo en el fuego alrededor de este gran dios Pez, y había 3,000 filisteos
observando a la pareja a medida que ellos entraban al gran estadio. Debe haber sido en forma de un hongo, en la manera que lo hicieron. Pues yo diría que algo como en forma de un hongo, así de esa manera, con dos tremendas columnas, las cuales aguantaban el peso del estadio, como si estuviera en esta forma, quizás, para que la gente pudiera observar el espectáculo en la planta baja. 19. Y caudillos de la guerra altamente pulidos asistieron a esa reunión, y sus damas con joyas finas estaban en la reunión, y todos se detuvieron repentinamente para inclinarse hacia adelante, pues el evento principal estaba a punto de comenzar. Nosotros tenemos a veces lo que llamamos los preliminares, ellos, y luego la introducción, el preludio del evento principal. Y ellos habían tenido mucho entretenimiento, como a veces lo tenían, sacrificando y matando y lo demás. Pero ahora el evento principal estaba a punto de comenzar y todo este grupo de fina celebridad de todos los de las regiones en la tierra de los filisteos. Ellos se levantaron debido a que eran privilegiados. Ellos estaban sentados arriba en este grande, nosotros lo llamaríamos como un hongo. Y quizás los pobres y demás estaban aquí abajo en la planta baja, pero ellos estaban sentados arriba desde donde podían mirar bien y así ver todo el entretenimiento. Era la zona de las personas importantes. 3,000 de ellos. En el ambiente había un olor hediondo de las bebidas, una borrachera desde las primeras horas, bebiendo y baboseando y portándose mal, como cualquier fiesta de borrachos. Y todos ellos se pusieron de pie, ya que el evento principal estaba por comenzar. Y ellos se inclinaron hacia adelante. Ellos querían mirar bien. Ellos no podían darse el lujo de perderse esto, pues este era el evento principal. 20. ¿Y qué vieron ellos? Un muchachito guiando a un hombre ciego hacia el centro del piso, en esa celebración de Dagón, el dios pez. El jovencito guió hasta el poste a esta persona ciega, que venía tropezando, y lo colocó al lado del poste como escarnio. Así que este Sansón, un hombre que era un siervo de Dios sobresaliente, ahora estaba parado allí, humillado, ciego, debilitado, una desgracia. Es un cuadro de una generación hundida y desmoralizada. Es un cuadro de una nación que ha perdido su posición con Dios. Es un cuadro de una iglesia que ha perdido su posición en la palabra de Dios. Porque eso es lo que Sansón representaba aquí. Humillado, quebrantado. Él estaba en una condición terrible. Mientras estaba sentado allí, o mejor dicho, mientras estaba parado allí. Así que, ¿pudieran ustedes imaginárselo parado allí, este gran hombre que lo que él podía hacer en una ocasión y ahora está parado allí en esa condición, humillado, como dije, quebrantado, como un símbolo de lo cual yo quiero hablar esta noche? Este símbolo representa la mismísima hora en que estamos viviendo hoy, la condición de la iglesia ahora mismo, quebrantada, apartada de la palabra del Señor, humillada, fuera de su lugar. Y la pregunta surge hoy, la escritura está en la pared, pero ¿quién la puede leer? Ellos no saben nada al respecto. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, recordando que hemos iniciado en esta tarde y noche la lectura de un nuevo mensaje titulado Solo una vez más, Señor. Servicio realizado en Liverpool, Louisiana, Estados Unidos, del día 1 de diciembre del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 21 dice: Tomemos y escudriñemos la mente de esos filisteos.
El propio nombre de este hombre, Sansón, en una ocasión hizo que la nación entera temblara con solo mencionar a Sansón, porque Dios estaba con él, y las naciones temblaban por causa de su mismísimo nombre. De esa manera solía ser el nombre de Jesucristo, pero ahora es usado como una grosería, chistes. Parece que ya no lo tienen reverencia. Cuando ese nombre está por encima de todo nombre que se nombra en las lenguas mortales, es un nombre que aún es tan altamente exaltado por encima de todo nombre que está en el cielo. Cada nombre sobre la tierra y toda la familia en el cielo y en la tierra, todo ese nombre. Y sin embargo, el hombre lo usa en groserías, miembros de iglesia lo usan en chistes y muchos líderes religiosos lo blasfeman en sus credos, con sus credos, perdón. Por eso es que estamos humillados a la luz del comunismo, romanismo y protestantismo y las cosas que están apareciendo en la tierra hoy en día. Y esa es la razón que estamos humillados. Nosotros debiéramos saber estas respuestas. Dios la tiene en su libro para este día, pero nosotros hemos acudido a algo más. Nos hemos olvidado de ella. Párrafo 22. Muchos de estos filisteos, mientras estaban parados allí, esos grandes guerreros, sin duda alguien anunció que el evento que sigue es Sansón. Muchos de esos guerreros, con sus mujeres de joyas finas y pulidas, miraron por encima del barandal y recordaron ver a Sansón parado en una manera distinta. Una vez más, cuando el Espíritu del Señor estaba sobre él, parado allí con la quijada de una mula en sus manos, con 1000 filisteos a su alrededor, y ellos tuvieron que huir a una roca en alguna parte para refugiarse. Cuando un hombre tomó la quijada de una mula que había estado tirada allí en el desierto, cualquiera sabe que un solo golpe en una roca o algo con ese hueso lo haría pedazos. Y esos yelmos, algunos de ellos eran una pulgada, hasta de una pulgada y media de grueso, de bronce. Y este hombre no era un soldado, y él no era un hombre entrenado para la lanza. Y los filisteos con una cota de malla bien entretejida, como ventanas de celosía, con ese metal que detiene lanzas y cosas y los protege. Y también con yelmos y con escudos y con lanzas. Y ellos rodearon a este hombre Sansón y pensaron, la nata del ejército podrá liquidar a este hombre. Y él no tenía nada en la mano. Y encontró una vieja quijada de mula seca y empezó a golpear a diestra y a siniestra, hasta que derrotó a 1000 filisteos, porque la Biblia dice, el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Pero ahora ahí estaba él parado, distinto. Él había revelado su secreto, y ellos podían recordarlo a él claramente. Quizás había otro grupo allí arriba en que podrían recordar la noche cuando Dalila lo había engañado a entrar a la ciudad de Gaza. Y ellos habían cerrado sus grandes puertas, que probablemente pesaban una tonelada más cada una. Puertas enormes de bronce de la ciudad, que estaban ancladas en la piedra con barras de acero, con tales bisagras al grado que nosotros no pudiéramos tener semejante cosa hoy. Y ellos dijeron, Sansón, los filisteos sobre ti. Y muchos de los soldados parados alrededor de la puerta se quedaron atónitos cuando él pudo romper las cuerdas y marcharse. Y ellos huyeron como un montón de cucarachas en la noche, cuando se enciende la luz. El Espíritu del Señor vino sobre él y levantó una puerta y luego la otra y las puso sobre sus hombros y subió la colina y se sentó. Ellos podían recordar eso. ¡Qué guerrero! Muchos de ellos podían recordar eso. Verlo en gran victoria. Pero mírenlo ahora. Párrafo 24.
Ese es el cuadro de la iglesia. Yo puedo leer en la Biblia de la iglesia cuando al principio fue llena del Espíritu. Repito, ese es el cuadro de la iglesia. Yo puedo leer en la Biblia de la iglesia cuando al principio fue llena del Espíritu Santo. Grandes señales y maravillas acompañaban sus reuniones. Podemos recordar hace unos años, hace 40 o 50 años, cuando la iglesia estaba llena de ese mismo poder. Pero mírala hoy, está desnuda. Algo la ha despojado. La misma cosa que despojó a Sansón, y todo a causa de escuchar a una mujer que lo recibió. Y lo que despojó a la iglesia es escuchar a ese sistema organizado de mujer, esa vieja Jezabel. La mera cosa que Sansón había sido levantado para derrotar, lo había derrotado a él. Y la iglesia pentecostal esta noche está parada en semejante condición. La misma cosa que ella fue levantada para derrotar, el denominacionalismo, ella se ha unido a eso de nuevo y se le ha desaparecido el poder. Correcto, el poder del Señor la dejó. Nosotros debiéramos saber cada vez a través de la historia que cuando una iglesia se organizó, Dios la dejó allí mismo. Cayó y nunca más se levantó. Y Pentecostés fue algo que salió de la denominación, pero lo que pasa es que adoptamos un liderazgo hecho por el hombre en lugar del Espíritu Santo. Y eso es exactamente lo que hizo Sansón. Piensen en ello. Lo que debió haber pasado por la mente de ese hombre mientras estaba parado allí. Él debe haber pensado en todas las grandes victorias que Dios le había dado, las grandes cosas que Dios había hecho con él y por él, y cómo es que mientras que él estuvo con Dios, el poder de su espíritu y el gozo y la paz que él tenía mientras que estuvo con Dios y su pueblo, cómo Sansón le había fallado a él. Ahora, la mismísima nación que Sansón fue levantado para destruir, lo tenía atado a él. Y la mismísima cosa que Pentecostés fue levantado para hacer, los tiene atados a ellos, despojados del compañerismo, despojados del poder, discutiendo, peleando, miembros tibios. Tienen cosas finas de todo en grande, pero estarían en mejores condiciones si ellos tuviesen el viejo tambor del ejército de salvación o la vieja guitarra allá en la esquina, en algún lado otra vez. Yo preferiría tenerlo de esa manera que tener esas catedrales que estamos obteniendo con un costo de millones de dólares. Párrafo 26. Pero ahí estaba él parado. Había fallado. Ahora era prisionero de la propia nación que Dios lo había levantado para destruir. Ellos lo tenían a él haciendo trucos para entretenerlos. Y eso es todo lo que es hoy, alguna clase de truco para tratar de entretenerlos. Permitió que una mujer lo engañara y lo apartara de la palabra prometida de Dios. Esa es la misma cosa que hizo la iglesia. Ha permitido que una mujer, Jezabel, la madre de rameras, representada en Apocalipsis 17, los engañe a volver al mismo vómito de donde salieron. Como dice la Biblia, como el perro que vuelve a su vómito y la puerca la va a revolcarse en su seno. Y mientras que esa puerca siga siendo una puerca, ella, su naturaleza es de puerca y ella regresará directamente a revolcarse en el cielo. Y ustedes, la única forma en que ustedes pueden mantenerlo fuera del charco es cambiando su naturaleza. Párrafo 27. Es la única manera de marcar una diferencia en la iglesia de hoy. Tiene que tener un cambio de naturaleza. Y en vez de algún sistema eclesiástico guiando a los predicadores, se requiere el Espíritu Santo por medio de la palabra para guiarlos nuevamente a ese espíritu que teme a Dios. Eso es correcto.
Y si el perro vomitó y se enfermó del estómago la primera vez, ¿no le enfermará otra vez? Y si Dios nos sacó de tal enredo, ¿por qué? Bueno, ¿no hará la misma cosa otra vez? Entonces volvemos directamente a ello, la misma cosa. Eso jamás debiera ocurrir. 28. Este sistema de Jezabel, ahora ciego espiritualmente, estoy diciendo a la palabra de Dios, uniéndose ellos mismos en el concilio de iglesias. Todo, nuestra gran enseñanza evangélica, nosotros tenemos que renunciar a eso para ser una organización. Porque todas las organizaciones que no estén en este concilio de iglesias, yo tengo el papel al respecto, que aun si su iglesia no está en este concilio de iglesias en tiempo de problemas, ellos pueden utilizar su iglesia para almacenar municiones o cualquier cosa que deseen. Y si algún hombre fuere encontrado ofreciendo una oración por alguien y no está afiliado con este concilio de iglesias, puede ser balaceado con un delito federal, como un delito federal. Eso es correcto. Yo tengo los informes al respecto desde Washington, lo van a forzar a uno. Por eso es que yo he estado en contra de este sistema organizacional. Así es. Tuve que mantenerme quieto en cuanto a que fuera la marca de la bestia. Pero ahora es lo suficiente tarde que pueden conocer que es la verdad. Sí, bien, lo es. Es exactamente eso. Párrafo 29. Ahora, ¿qué ha hecho eso? Ha traído a la iglesia, despojada de su poder. No es nada sino un nombre. Describe exactamente en Apocalipsis 3, la edad de la iglesia de la Odisea. Rechazó a Cristo y está de lado fuera. Exactamente. ¿Por qué? Porque hizo exactamente lo que hizo su madre. Regresó a la denominación. Pentecostés, nacido fuera de la denominación, nacido fuera de eso, y tan pronto tuvieron un montón de muchachos que vinieron de alguna escuela y ellos tuvieron que tener seminarios y cosas en vez de aposentos altos. Y ahora, muchas de las iglesias grandes, un hombre tiene que pasar un examen psiquiátrico antes de que se le permita ser un misionero en el extranjero. La iglesia primitiva no tuvo que pasar por el examen de un psiquiatra, pero tuvieron que pasar por el examen de la sangre de Jesucristo. Eso lo determina. Amén, gloria a Dios. Párrafo 30, por último. Noten, Sansón reveló su secreto a Dalila. Ella finalmente lo amó y le dio palmaditas y le dijo que él era un buen hombre. ¿Cómo ella lo amó? Hasta que halló dónde estaba el secreto, entonces le cortó el secreto. Y asimismo ha hecho la madre Jezabel con la iglesia protestante, ha venido cortando. Y ahora se están acomodando con respecto a unas pequeñas doctrinas que dicen que tienen, para así tener unidad por todo el mundo. Y el primer lugar donde la iglesia se cortó las guedejas fue en Nicea. Y ella se las va a cortar otra vez desde que ha estado aquí. Ese es su secreto, la palabra. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, podéis pedir lo que quisiereis y os será hecho. Vean, allí es donde ellos pierden su secreto. Ahora mírenlos, derrotados, igual que estaba Sansón, ministros en vez de ser nacidos. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir. Si Dios permite y nos da un día más de vida, continuaremos el día mañana a partir de los párrafos 31 de este glorioso mensaje. Solo una vez más, Señor. Servicio realizado en Liverpool, Louisiana, Estados Unidos, el día 1 de diciembre del año 1963. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial por este alimento espiritual y por vosotros que acompañéis, vamos a despedirnos. Dios, Señor, Padre, tú, siendo el omnipotente, omnisciente y omnipresente, que controlas cada segundo, cada instante, oh Padre amado, nos presentamos ante ti cada segundo, cada minuto. Te agradecemos, Padre amado, porque tú nos enviaste a existencia en este último tiempo,
a recibir este alimento espiritual, oh Padre amado. No es que de nosotros mismos hemos venido a este mundo, no, oh Padre. O no es que nuestros padres se pusieron de acuerdo, no, oh Padre. Es tu sabiduría divina, Padre, que nos ha traído, y bien armados y equipados con tu palabra, Señor, para hacer frente en este último tiempo al enemigo. Un misterio se ha sido revelado, como dice Apocalipsis 17. Todo ha sido revelado. Esos siete sellos, Señor, ¿cómo demuestra que Satanás lo vimos desnudado para conocer en cada táctica que ha desenvuelto, Señor? Pero hoy estamos aquí, Señor Dios Todopoderoso, en cumplimiento de tu promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Y tú concluiste con tu palabra, Apocalipsis 22, 10, que no cerremos las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca. Gracias, Señor. Si hay un día más, oh Padre amado, volveremos contentos, alegres, porque tu palabra es dador de vida eterna, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, y el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Los siete sellos revelándonos el plan de ataque del dragón, hoy igual como en los días de este, podemos luchar y vencer. Más Dios nos ha abierto los siete sellos revelándonos el plan de ataque del dragón, hoy igual como en los días. Recordar que estaba desnudándose y no le reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Como en el tiempo de José, recordar que estaba desnudándose y no le reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Seguimos el cordero, por donde quiera que va. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán. La clave no eran los levitas, era el arca. Hoy bajo el séptimo cielo, seguimos el cordero, por donde quiera que va. Apocalipsis desde el cielo ha descendido. Apocalipsis sube, el infierno ha subido. Es la batalla final, Miguel y su sangre contra el dragón y su sangre. Apocalipsis desde el cielo ha descendido. Apocalipsis sube, el infierno ha subido. Es la batalla final, Miguel y su sangre contra el dragón y su sangre. Cortadas sin manos, poniendo fin al evento en Satanás.
pozo del abismo ha sido abierto. El infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. El pozo del abismo ha sido abierto. El infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de la sombra, el espíritu eclesiástico fue desatado. Mato nos ha abierto los siete, Señor, revelándonos el plan de ataque de Cristo, con igual como en los días de fe. Podemos luchar y vencer. Mato nos ha abierto los siete, revelándonos el plan de ataque del dragón, con igual como en los días de fe. Podemos luchar y vencer, como en el tiempo de José, el Jordán estaba desbordándose, y Dios les reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Como en el tiempo de José, el Jordán estaba desbordándose, y Dios les reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán, la clave no eran los levitas en el arca. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al Cordero, por donde quiera que va. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán, la clave nuera nos levitas en el arca. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al Cordero, por donde quiera que va. Apocalipsis desde el cielo ha descendido, Apocalipsis sobre el infierno ha sido. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Apocalipsis desde el cielo ha descendido, Apocalipsis sobre el infierno ha sido. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Se ha tocado, es el reino de la piedra, con cada semana, hoy es lo mismo, le den el Satanás. Siete truenos han emitido su voz en la trompeta de jubileo. Se ha tocado,